Hay una gravedad institucional. Es que, curiosamente, sí, muchas veces se llena la boca hablando de las instituciones, el respeto a las instituciones. La República. Y sí, por eso también es doloroso. Hoy por hoy, quien tiene que ir a un colegio, o sea, no sabe qué corresponde, qué no corresponde. Y está claro, corresponde. Hay un detenido. Los dos míos les tocó Zoom, pero porque hay un caso en la división. No sé realmente qué hubieran hecho si no hubiera habido un caso. No lo sé. Bueno, ¿a qué precio se viene el reparto de vacunas del primer mundo? Bueno, según... ¿Se viene un reparto de vacunas? ¡Atención! Jake Sullivan, anoten este nombre. Otro Sullivan. Sullivan es el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Dijo en una entrevista que dio a la cadena ABC ayer que están trabajando para lograr, atención, que todas las farmacéuticas que hicieron vacunas las distribuyan al costo. Bien. A todo el mundo para acabar con la pandemia. Ojalá. Y uno que piensa en acabar con la pandemia. Diría mi abuela, salvado su culito, ha dicho... Está bien, bueno, que pero que la entrega al costo. ¿Sí? Mejor. Sí. Pero eso es obvio, el que la produce primero se vacuna a sí mismo y después la entrega. Estaría bueno que la soltara un poco antes porque creo que puede vacunarse 3 veces. Estaría bueno que la suelte. Que la suelte, ya de alguna vez. Y mientras, bueno, hay un debate sobre el aumento de tarifas que desnuda otra interna política tremenda dentro del gobierno. En el medio de la pandemia hay interna, en el gobierno, en el PRO, en todos los partidos se están matando. Pero acá, que Guzmán, que Basualdo, me leí toda la novela, la tengo clarísima. Bueno, esa novela, que el centro fue la novela de kirchnerismo, no kirchnerismo, quién gobierna, si Alberto Fernández. Es una interna de gobierno, claramente. Pero así lo abierto. Así lo abierto. Autorizando al presidente, al ministro de Economía, a lo que venga. Pero de fondo nos llevan puestos a todos, porque lo que está de fondo es cuánto vas a pagar de luz y cuánto podés pagar de luz. Bueno, supone que iban a aumentar, pero el año pasado quedaron congeladas y ahora el debate es si aumentás mucho es un problema, si aumentás poco también. O sea, tiene consecuencias lo que hagas. Por eso hay muchas ideas encontradas de qué hacer. No se había debatido también si de acuerdo a tus ingresos pagabas tanto en un momento. Ahí está el punto de conflicto, que es... Querían hacer una segmentación de acuerdo a tu capacidad, que le caiga más aumento al que más puede pagar y menos... Pasa que hay que hacer una segmentación, que hay que cruzar datos con AFIP, con ANSES y demás. Bueno, todo eso parece que venía lento y a la vez lo que se empieza a pelear es esto, es si es solo un 9%, porque es lo que suben ahora, 9%. Pero, por ejemplo, el comunicado que sacó el ENRE no aclara si va a haber otro aumento, solo habla del 9%. Cuando se le pide esta segmentación a la Secretaría, pasa esto de que necesitan cruzar datos para saber si vos podés pagar más que yo o no, tenés que saber cuántos ingresos tenés, qué jubilación tenés, con quién convivís, cuántos ingresos hay en esa casa. Bueno, lo cierto es que hay un trabajo que hizo el Centro de Estudios Distributivos y Laborales y Sociales, el CEDLAS, de la Universidad de La Plata, y dicen que el 20% de los argentinos más ricos reciben más subsidios energéticos que el 20% más pobre. Es injustísimo, pero es muy difícil generar el cuadro tarifario que sea certero. Entonces, y otro gran problema es que el presupuesto que se armó en economía para este año, lo que pretendía es que tienen que aumentar 30% las boletas de luz. Esto de nuevo, no a todos por igual, no lo mismo a mí que a alguien que gana la mitad que lo que gano yo, pero tienen que saber cuánto gano yo. Y entonces... Ese 30%, si fuera para todos, es un batacazo que no se puede soportar. Entonces, para eso Economía quería este mapa de usuarios muy delimitado y saber quién puede pagar qué. Eso está en veremos. De fondo, te comes 9% mientras se sigue peleando si es cristinismo o no cristinismo. No, bueno, el 9 no es una cifra elevada, teniendo en cuenta que no se aumentó el año pasado, que hubo el 50% de inflación. O sea, pero están no quedando muy atrasados los servicios. Digo, un día lo van a aumentar. Lo van a aumentar, pero tampoco se sabe. No va a ser el único. O sea, no te dicen que sí, pero no te dicen que no. Aumento. Y el tema es cuánto más se va a tardar para que el próximo aumento que venga, para mí, si gano más que vos, sea del 20 para mí y del 11 para mí. Claro, bueno, porque también está el impuesto a las grandes fortunas. Habló Biden, muy interesante lo que dijo y cómo le pide el dinero a sus amigos demócratas millonarios. Y en Colombia es un debate en toda Latinoamérica, así como el debate sobre la democracia. Acá pagó más del 80%, es decir, que de los 12 mil y pico pagaron 10 mil, unos 123 mil palos, con lo cual ese 20 quedó medio debilitado en su reclamo, ¿no? Que habían trascendido los nombres de los que iban a apelar. Si el 80 pagó, se cae un poco la coartada de la apelación. Bueno, en la operación de los medios, entra en la lógica, a mi entender, de
se fue a España y logró su mejor calidad de vida. Allá estás mejor. Bueno, esto parecían, cada dos días salía alguien que este no lo quiso pagar, el nombre del abogado. Pagó el 80%. No, si leía los diarios, no, nadie no pagaba lo pagó. Nada. No pagó nadie, nunca. No, pagaban más de 10.000. Exacto, eran como rimbombantes y a la vez son las notas que hacen para que también los abogados consigan más estimula clientes. La idea de reclamá y llamá a este abogado. Pero son mínimos, son de cada... ¿Qué va a hacer 10? Con la plata del gobierno? Porque eso me parece lo más interesante. Lo recaudado se anunció en aquel momento, el 20%... Subsidiar a las energéticas. Para hay un 25. Para no subir. Bueno, hay un 25. Bueno. 20% de lo recaudado va para equipamiento médico en el marco de la emergencia sanitaria. Son 45.000 millones de pesos. El otro 20% subsidio a pymes, el otro 20% al programa Progresar, 15% para urbanización de barrios populares y acá viene el punto polémiquísimo que es 25% para exploración y producción de gas natural, que es extractivismo. Vamos a estar atentos a ver quién recibe esos subsidios, esos estímulos. ¿Cuántos son? 45 mil palos. Y es el 25%, son más, un poco más, son más de 50. Sí, más de 50 mil palos, que para el estímulo de la exploración gasífera. No tenemos que estar atentos, ¿no? Alguien va a saltar. No, alguien no le va a decir, sí, obvio. Está mal que sospechemos como argentinos, sí, que pongamos por lo menos que digamos... Un poquito de ruido. Es tu deber. Es el 25% de este aporte extraordinario. Un poquito de ruido hace, ¿no? Sí. Es un montón. Bueno... esas son las... Una más cortita. Dale. Que es este país ridículo que se transformó en todo es en la Corte Suprema. Bueno, el aumento de tu teléfono también depende de la Corte Suprema porque el ENACOM, el ente nacional... El divorcio de Kavak también lo va a tratar también, la Corte Suprema, ¿no? En cualquier momento. Todo pasa por ahí. Todo. Porque todo lo que está abajo parece que no sirve. Para revertir una medida cautelar que presentó Telecom lo que presentó era que quería aumentar las tarifas. Había un DNU que declaraba las telecomunicaciones como servicios básicos, por ende estaban congeladas. Bueno, Telecom llegó a la Corte Suprema y, le dieron el fallo, le dieron el amparo. Ahora el ente regulador va a la Corte Suprema para decir, óigame. La Corte no tiene más ganas de laburar y acá le piden más cosas. Están hartos. No, y lo loco es que vos recibís la factura. No me jodas más. Y aparte, no sé si les pasa, pero recibís la factura, prendés la tele y está el ENACOM diciendo, no la pagues, tenés que esperar. Es increíble. Te cortan el servicio y dicen, mire, yo subí, usted no paga, es moroso. Y sí, obvio. Bueno, estás en el medio. Bueno, mañana es 4 de mayo, May the Force be with you, Juan Ferrari. Fanáticos de Star Wars obviamente saben que mañana es su día, es su mundial, pero ese mundial viene con dos estrenos en la plataforma de Disney Plus. El primero de ellos es una nueva serie animada, se llama Star Wars The Bad Batch, es la continuación de alguna manera de Clone Wars, y la otra es un pequeño corto que mezcla este mashup que hace un tiempo cuando Disney compró un montón de franquicias dijimos, y algún día va a pasar si los Simpsons y Star Wars se juntan en un corto que se llama The Force Awakens From It Nap, o La Fuerza Despierta de la Siesta, y la tiene a Maggie como protagonista de una parodia, obviamente, de la saga de Star Wars. ¡Qué lindo! Bien, hermoso. El clima no llueve ahora. Auspicia el clima. Air Europa. 21 grados 4 la temperatura para hoy, por la tarde y por la noche, tormentas fuertes, es decir, que ha parado por ahora, tal vez se lleve las nubes, no tengo idea cuándo vuelve a llover, pero está pronosticado que a la noche vuelve a llover, incluso mañana a la mañana mínima 13, máxima 20, el resto de la semana un poquito nublado, pero la lluvia es hoy a la noche y mañana a la mañana, temperatura actual 21 grados y medio. Air Europa. Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Desde $669. Nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa. Tú decides. La tarifa no incluye tasas ni impuestos. Para más información visite www.aireuropa.com. Somos Urbana Play 104.3 y estamos online. Desde cualquier parte del mundo. Escucha, mira. En vivo y on demand. Toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Empezá a vibrar con la colección oficial Panini de la Copa América 2021. Las selecciones, tus ídolos y las leyendas reunidos en un álbum espectacular. Figuritas Copa América, otro golazo Panini. Sea cual sea el plato, hacerlo con tu microondas es cocinar con todas las letras. ATMA.
sopa de codife en cazuela, tips empanadas, flan guiso de abuela, huevos, isla que flota, jugoso vitel, kilos de torta, las vilas, napo, ñoquis, omelet, papas, quiche, risotto, salmón, tartas, un pollo, volcán, wok, choris, yamaní, zarpado, zucchini. Cocinar. Microondas Atma. Llega Prof Seguros, la primera aseguradora low cost del país. Cotiza y compará en profseguros.com.ar al 0800-345-PROF o consulta con tu productor de seguros. Con Prof, disfrutar cuesta menos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-668-1400, www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0348. Prof Seguros es marca registrada de productores de frutas argentinas Cooperativa de Seguro Limitada. La música tiene un estado natural. Todos los lunes de 20 a 22 Urbana Play Acústicos. Volvé a la naturaleza del sonido. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Fivertel y Personal tienen una noticia increíble para darte. Tenés 100 megas de Fivertel por 1.800 pesos finales por mes para navegar a full en casa. Y además, 30 gigas de regalo para usar en tu personal donde quieras. Suscríbete llamando al 0800-199-0200. Personal y Fivertel. Válido del 1 al 5 de 2021 al 31 del 5 de 2021. Para más información consulta en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Mordejusto 50. Cava. Cuit 3063-94-53-738. Ey vos, ¿sabés qué pasa cuando abrís una Sabora? ¡Activás el modo Sabora! Estar en modo Sabora es abrir la heladera, agarrar tu Sabora y ponerle a todo lo que cocinás, a lo que te trajo el delivery y hasta lo que te quedó de anoche, para darle ese sabor único que te encanta. Bueno, eso es lo que pasa cada vez que abrís una Sabora. Actívate vos también con Sabora. Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Twitch. Seguinos, activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Matías, Martín, Clemente, Cancela, Emilce, Pizarro y Juan Ferrari. Todo pasa de 13 a 17. Todo pasa. Matías, Clemente, Emilce y Juan. Todo pasa. Queda la radio. Slide with your boy to the car.
cause I'm trying to be cool. I'm looking at you, yeah, you. Solo quiero decir, Matías, que la hoja pegándote en la cara en vivo y en directo es uno de los momentos más épicos de los últimos 10 años de la radiofonía argentina. ¿Cuál que me puse el auricular tarde, el momento papelito en la cara? Por favor. Está en Instagram, en Todo Pasa 104.3 lo pueden ver. No me atrevo a leer ese título porque teniendo en cuenta lo sesgado que son los canales de noticias... en fin, lo vamos a dejar. Pero gracias, porque dije, voló un papel en mi cara y rápidamente vino captura. Sí había primer plano. No primer plano, pero un plano más corto que el que yo creía, pensé que era un general. Está muy bien encontrado ese plano, Garba, gran director. Excelente, sí. Lo de Garba es tremendo. Julio Gorriti protegiéndonos también en medio de la tormenta con Agustín. Y Garba, que me mostró el gimnasio que hay atrás del covidero. Sí. El covidero le digo al lugar donde... Sí. Donde dirigen las cámaras, ¿no? Ahí atrás hay un pasillo que hace a veces de gimnasio un Garba que no puede parar de hacer pesas. Mi madre me mandó un mensaje, me manda por mail porque no sabe usar WhatsApp. Mi madre que ayer no pagó en Todo Pasta. La banco porque... a Corina y a Todo Pasta. El mensaje muy cariñoso dice, ¡lluvia torrencial! Así es el título del mail. Y dice, en mayúsculas. ¿Le falla la cabeza quedarse bajo la lluvia con artefactos eléctricos? ¿Quieren convertirse en mártires de la TV? No. Ahora tienen que cambiarse la ropa para no enfermarse. En momentos tan graves como los que estamos pasando, grandes al cohete. ¿Vas a ocupar una cama en un hospital que le corresponde a otro? No, la viejita, Corina. Se preocupa. La emoción. Corina nos manda es medias amor. Ahora, viejo. Tiene razón, ahora se tienen que cambiar y abrigar. No nos mojamos. Para no mí nos... es amor. Apenas nos mojamos. Para que tengo el álbum de figuritas oficial Panini de la Copa América 2021. Ojalá se juegue, Panini. Lo pido por vos y por nosotros, Colombia y Argentina, jugadores de todas las selecciones participantes. Ya está, cagaron. A partir de ahora me voy a dedicar el resto del programa a pegar figuritas, que es algo que no podés, es otro vicio, le diríamos a Germán. No podés parar. Otra adicción, claro. Yo quiero. En la era del sticker, éramos chiquitos nosotros, la plasticola no va al lado de la con sticker, no sé cómo se llama. Todas las selecciones participantes, leyendas del fútbol sudamericano, disponible en kiosco de todo el país, en la tienda online zonakids.com, usando hoy el código Panini Urbana. 10% de descuento adicional. Empezás a vivir la Copa América con la colección oficial de figuritas Panini. Golazo de Panini. Elu me está pidiendo. Yo te las daría, Leo, pero... ¿Qué pasó? Pero voy a hablar con la Corte Suprema. Le voy a preguntar a la Corte Suprema a ver qué dice. Para cuando dictamine el fallo del caso Kavak, ahí se va a poder meter con el tuyo. Tremendo. Se mete en todo, la Corte. Va a decir qué partidos son televisados, la Corte Suprema. Exactamente. En cualquier momento. Es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, por suerte yo ya tengo una igual. ¿Cuál? ¿Le robaste a Chini figuritas? ¿Qué hiciste? No, justo se abrió un paquete y tocó Diego. ¡Oh! Y la leyenda. Y está pegado en ¿cómo tocó en Diego? Ya la tengo en mi billetera. ¿Le afanaste del Diego? Bueno, a ver, el Diego es mío. ¡Oh! ¡Uy, qué polémico! El Diego es mío. No voy a abrir ninguna. Ahora yo te voy a dar las figuritas, pero las voy a abrir yo, Leo. No, quiero ver al Diego. Entonces me la quedo yo. No, bueno, quiero un paquete si abrí. Un momento que yo me pongo obse, las acomodo por país, por equipo. Primero las acomodo y después las pego. Chini dice que se la robó abiertamente. No tengo la menor duda que la robó a cielo abierto. Para mí, yo no la robé. Quiero decir que vino a mí, de repente vino a mí. Es así, a veces pasan estas cosas. Sí, con Diego hay una conexión eterna, va a ser siempre así. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Ahora, dale, son dos chicos abriendo figuritas. Hacete una columna que vamos a estar, Leo. Bien, no, yo qué sé, bien. ¿Qué fin de semana? ¿Por qué Chorigaves arriba hasta la muerte? Capo Elu. Salió muy lindo. Salió hermoso. Hubo gente que escribió, lo estaba viendo hoy a la mañana. No. Todo el fin de semana la gente se lo pone para verlo entero a cualquier hora del sábado o del domingo. ¿No? Hay gente que me dice, che, me gustó que terminó bien arriba, que metimos. Y es verdad, también está bueno. Y otra gente te dice... Este lunes con lluvia, ¿por qué no hay hoy? Y la verdad que no se puede. Una vez cada tanto, ahora van a volver recién el mes que viene. O sea, tampoco es que se puede todo el tiempo. ¿Estás diciendo algo? O sea, dentro de un mes... El mes que viene es mayo. Dale, Leo, no te hagas desear. No, ya estamos en mayo, en junio vuelven. Desear, no, muchachos, en serio. No, pará, ya puse 130 temas. ¿Cuánto quiere? Pues, 1 millón. Bueno, no es tanto laburo, Leo. Leo, no pasa nada. No es tanto laburo. Por favor. Eso es subestimar el éxito. No estoy subestimando. No te hagas el boludo. ¿Quién subestima el éxito? Simplemente es la magia. Es la magia. Bueno, pero hay que meterle. Hay mucho que ha pasado el fin de semana, que viene. Esta es otra semana. Todas estas semanas son semanas muy picantes con el deporte. Así que vamos a estar prestando atención. Por favor, te lo pido. Hay semi de Champions. ¿Por dónde arrancamos? Copa Libertadores, Liga Argentina, que se define por lo menos los clasificados. River con chance a pesar de perder con Banfield. Sí, lo más importante es que ayer se podía haber dado una situación muy particular con respecto a River y Racing hizo todo para que no se dé.
que siempre es importante, digamos, gracias, hay que marcarlo. Esta semana le van a decir a Pizzi que se vaya gran parte de la, dirigencia. Hay que ¿lo ver puede si... pasar a buscar a Falcioni? Ayer leí a alguien. No, no sé. No, no. Yo pregunto. Tenía 1-0 con Atlético Tucumán. No, no, bueno, no, pero no estaba hoy. No, pero no es la misma situación. Estamos jugando un toque mal. Leme, no es la misma situación. Ayer leí. No, no, pará, pará. No, no. Sí, que no, jugadores. Perdón, sí. No, y el técnico también, todo. Racing es un combito lindo, ¿eh? Hay que levantar los piecitos. Alguien a quien respeto mucho por cómo ve el fútbol, hincha de Racing, leí que dijo, Racing solo puede jugar peor contra absolutamente todo el fútbol argentino y la única vez que jugó no tan horrible fue contra estas personas que están acá adelante. Sí, para mí jugó... Jugaron horrendo igual. Perdón, para mí jugó mal todos los partidos, solo fue superior un ratito Independiente y el otro día con Colón más o menos, pero lo bailó Sporting Cristal en la entre semana. Bueno. Y Racing ganó. Es Sporting Cristal. No, sí, pero en Avellaneda, claro. El tema para Racing es que está complicado Pizzi, en Independiente no está complicado Falcioni, sí está complicado el panorama con respecto a lo que viene. Mañana va a tener Copa Sudamericana con Bahía en Brasil. Y River... que si se le daba el resultado de Racing a favor a la Academia, iba a tener problemas para clasificarse. Ahora depende de River si le gana al Docivi. ¿Por qué marco esto? Porque el único equipo grande hasta acá clasificado es Boca. Claro. Otra vez lo mismo. Boca metiéndose en el torneo local en instancias finales rápidamente. Recordemos que Boca viene de ser bicampeón del fútbol argentino, que no le fue bien en el plano internacional, donde a River sí le va bien, donde tampoco pudo conseguir los últimos, las últimas copas, es cierto, pero yo creo que lo de Madrid quedó tan instalado que eso le dio a Gallardo poder hacer prácticamente lo que quiera en River, es cierto, y para mí eso tampoco le juega a favor, porque ayer otra vez River volvió a demostrar que no es ese equipo tan confiable como parece que venía siendo antes. River no jugó bien. No, no jugó bien. Jugó un primer tiempo. Bajó su nivel. Aceptable. Los laterales están más bajos. Los laterales Enzo están Pérez bajo. Está agotado, el, o se lo ve agotado. Por el lo esquema menos. Está agotado, parece también, ¿no? En cierta parte, esta los línea tres de cinco. Centrales. Y a mí la verdad que no me cierra. River está para otra cosa. Me gusta cosa. Que tenga variantes, que pueda usar cuatro atrás con laterales desplegados también y tres centrales para un esquema que se pretende más ofensivo, aunque no siempre se cumpla, ¿no? Bueno, y esto es porque River, salvo De La Cruz, no tiene jugadores desequilibrantes hoy dentro de la cancha. Carrascal debiera ser, pero no está jugando bien. Pero no juega. No. Extraña mucho a Matías Suárez. Borré está peleado con la pelota, no digo con el gol, porque a veces al gol llega, pero está peleado con la pelota, no le da fútbol a River, el delantero, que puede ser un delantero con otra jerarquía. Sí, después individual. Entran Girotti, Beltrán, no es que se bueno, le caen los delanteros, ¿no? Pone pibes. Hoy me parece que llegó el momento de plantear si esa cantidad de refuerzos que trajo River son o están a la altura de jugadores que se han ido. Alguno dirá, falta tiempo. Sí, es verdad, falta tiempo. Pero me parece que en River había otro tipo de futbolistas sí. Y que hoy no los ha podido reemplazar, o por lo menos hasta el momento. Y no juegan de titular, Paradela, Maidana, etc. Claro, porque si no hubiesen tenido su lugar ya dentro de un equipo que no para termina vecino. De encontrarse. Claro. Siento que, perdón, que en cualquier momento entra Corina con sí. Un... ¿Nos reta? No, no, con, amiga, con no, la leche chocolatada. La leche chocolatada estoy... para los dos. Que antes... No, todavía no estoy pegando, todavía estoy seleccionando. Yo tengo dos leyendas por ahora, Leo. El Tigre Falcao, atleta de Cristo, y Lionel Messi. El Tigre Falcao. ¿Viste? Atleta de Cristo. ¿Tenés a Messi? Yo tengo a Agüero. Bueno, bien. Pero... No, no se la cambies. No, no, yo se la pienso. No, no, no. Vos eras no, muy larga con la robásela y dámela. ¿Cómo? Para mí Leo era muy capo en la tapadita. Sí, sí pero re garca sí. Para mí. Jugaba mucho el álbum del 90, el recordado álbum de Italia 90. Me sobraban 200 figuritas y me faltaba Tomás Skurabi. Che, de la selección yugoslava. No, Checoslovaquia. Checoslovaquia. Me faltaba el buen jugador de Checoslovaquia y lo terminé completando. Recuerdo que en una al final no fue cambiando figuritas, sino fue... En una. ¿Cómo se llamaba el que tiraba? Cabaret. ¿Qué va a decir? Tengo miedo. No, ¿cómo se llamaba el que tiraba la figurita sí. Y la dejaba contra la pared? La tapa, el chupi, el espejo. No, el chupi era otro. El espejo. Porque el espejo siempre es algo que el vos punto, te ha dado alegrías, el Leo. Punto, la tapa. Claro. El che, me tocó Darwin Núñez de Uruguay. Gran nombre, un jugador que evoluciona siempre. Te voy a decir una cosa. Tengo a Lautaro Martínez. Lionel Messi. Perdón, quiero decir algo. Darwin Núñez es de los futbolistas con más futuro en Uruguay. Por eso. La está rompiendo. Evoluciona y tiene mucho pasado también. Leo, mirá la que acabo de pegar. El escudo de la selección uruguaya, que nunca va a salir campeón. En dorado. No, no hay que dejar tampoco. Ya está. Aquellos que no ven de Uruguay un buen futuro en cuanto a lo futbolístico, que se atengan a las consecuencias. Sí, por favor. No es mi caso. Para mí es un gran país Uruguay. Yo quiero que país. Lugano escuche lo que está diciendo Clemente, desafiándolo directamente a él. Lugano no tenés aguante. Quiero ¿no? decirle a Lugano que... Messi es la más fácil, la tenemos. No, pero yo lo tengo en modo leyenda, Messi. Okay. Bueno, che, se terminó el programa, gracias. Yo lo tengo a Diego, Copa América 1987. Chao, chicos. Diego, Copa América. No, pará. No, no, no.
no. Semi de Champions. Tenemos dos semi de Champions este campeón martes y miércoles. Campeón el Inter también. Campeón el Inter de Lautaro. Ahora le saco todas las figuritas. Me cansaron porque se ponen a hablar de eso y me tocan el corazón. ¿Con azúcar, Clemen? Sí. Una cosa importante. Mañana juegan el City con el Chelsea, obviamente. Sí. Después, perdón, el City con el PSG. Después van a estar jugando el Chelsea y el Madrid. Algo de lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Toca y toca, toca y toca, pero en un momento... ¿Qué decís de esta semi? Porque la ida, el Saint-Germain jugó bárbaro el primer tiempo y ganando 1-0, los dos goles más tontos de la historia. Bueno, está bien, pero te agobia. No, no, y el City te mata y pareciera que de local le va a tener la pelota. No, no, abierta la serie. Porque los dos abiertos. Ok. Los dos abiertos. Te digo la verdad, me gusta demasiado el Chelsea. Yo no sé si es que a mí me está pasando eso. No, juega bien. A mí me encanta. Es bueno el Chelsea. Es más, me encanta acá hasta el final de la competencia. No lo digo solo de ahora. Claro. Vamos a ver qué pasa con el Madrid, obvio. Pero me gusta. Y después, lo que hay que marcar es lo del Inter. Inter pasó 11 temporadas sin salir campeón. La Juventus, de esas 11 temporadas, logró ganar en 9. Y ahora, el turno para que otra vez se haga del Scudetto el equipo de Antonio Conte. Conte fue aquel que empezó la remontada de la Juventus y hoy es el que empieza esta del Inter. La verdad que el equipo de Conte no es una maravilla, no es que juegue un fútbol vistoso, no es que juegue un fútbol total, pero tiene dos delanteros que cuando juegan entre sí y se conectan son una cosa de locos. Uno es Romelu Lukaku y el otro es Lautaro Martínez. ¿Quién me dicen? A ver, atención. Cambió. A ver. Euros. Muy rápido y sin consultarle a nadie. A ver. A sus representantes. ¿No? Opa, se viene una transferencia. Y me comentan que... ¿Era el Beto Jaque? El Beto Jaque y el Rolly Zárate han quedado out de su representación. Se queda con gente de Europa. Evidentemente, en Europa algo se debe estar hablando o él debe saber algo de algo. No sé si transferencia a esta altura, porque viene a ser campeón con el Inter, pero capaz... Arreglar un nuevo contrato, algo así. Y ¿sí? Algo ¿con quién, debe haber en el ¿con quién medio. Sea? ¿Con un Méndez? ¿Se va con José Méndez? No me dijeron que... No los conozco. No te puedo comprometer con esta información. No, no me comprometas, te lo pido por favor. Okay. Y así que esperemos para ver qué es lo que pasa. Y en España Bien. Está todo muy picante, ¿por qué? Porque de lo que era un Atlético Madrid casi campeón, el Barcelona lo apretó. Bien, un Atlético Messi, Madrid casi campeón libre. Otra vez. Tremendo. Y ayer el Barcelona terminó ganando... ante el Valencia 3-2 en un muy buen partido. Un Messi que erró un penal en un momento y después le queda la pelota a él para definir y después hace un gol de tiro libre contra Cillessen, que fue compañero en el Barcelona, de una factura notable, ¿no? Hermoso. Eso. El Diablo Echeverri me tocó leer. Lo quiero, el Marco Antonio Echeverri. Impresionante, me falta Platini Sánchez y tengo la dupla. Qué bien jugaban, ¿eh? Esto Bolivia 1994, clasificado al Mundial. Stalin Rivas y Dolgueta de Venezuela. Estamos claro. Me tocó Arango de Venezuela. Sí, tengo a Neymar Jr. haciendo gestito de idea. Pará, no, volvamos, tremendo. Volvamos. Bolivia... juega Atlético Madrid-Barcelona para el campeonato Bolivia, Newton John. Español. Se va un poco a definir ese partido. Sí, se define ahí, pero ¿sabés quién es el otro partido? ¿Cuál es? Pablo Guerrero. Real Madrid-Sevilla. Que son los dos que vienen ahí. Exacto, los dos pueden porque llegar. Sevilla también puede salir campeón a sí, todo es verdad, esto. Es verdad. Así que va a estar bueno el final de la Liga Española. Vale la pena destacarlo. Estamos en una semana muy especial porque hay Copa Libertadores. Mañana Boca, el miércoles River. Juega Racing ante Sao Paulo. Juega Independiente mañana Copa Sudamericana. Juega San Lorenzo el jueves. La verdad que está muy bueno. Está muy bueno todo. Obviamente en estos momentos la urgencia es en vivo. Gol de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Atención, Cristian, vamos al Informa. Informa. Informa, relojería y bulonería, la arandela floja. Chacarita 0, Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1. Cristian Llama, el gol de penal. En mirá, este momento Chicago 0, Riestra 0. Y Atlanta, bajo la atenta mirada de Sebastián Wanrach, está empatando 0-0 con Estudiante Río Cuarto, ¿no? Chumasteiger me tocó, ¿eh? ¿En serio? Chumasteiger. Chumasero. Y quiero cerrar esto para todo. A ver, Leo. Che, muchacho, estamos... Te pido perdón, estamos Leo. Al aire. Te pido perdón. Por tocó, favor. No te sé cuidar. Me tocó la peor figurita del mundo, Leo. Santiago del Estero, dice. Solo la palabra. No, hermoso. Madre de ciudades. El madre de ciudades. Qué estricto que sos, Leo. Tiene Ospina. No, porque a mí me parece que están paveando. Y acá hay un programa de radio, hay miles de oyentes del otro lado que están buscando otro producto. No, pero esto es vivir el momento. Gonza se quedó con la Ospina. No los desprecies. Ospina, recordemos que la hermana de Ospina es la mujer de... James. De James Rodríguez. La esposa. Creo que de se James. Separaron. ¿No se separaron? Para mí se separaron. Oh, bueno, mirá. Ahí está. Era la mujer de Coso. Hay varias separaciones en el fútbol. Hay una nueva hoy por hoy muy escandalosa. ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, ven, eso le interesa. Sí, ¿te das cuenta? Obvio, así. Obvio. Eso no, es lo no que puedes, no puedes tirar ese título. No, no, ese título se estaba probando. No se puede. Los estaba probando. Todos los papelitos que están armados. Leo, estamos escuchando. Te estamos escuchando. Los estaba probando para ver si estaban atentos. ¿Quién se separó con eso? Cierro con esto. Felicitaciones al club Rosario Central después de la victoria ayer ante Newell's. Un abrazo al Mono Burgos. Pachu,
Pachu que dijo, está triste. Es el peor Newell que vi en mi vida. Pobre Pachu, ¿no? Y qué recibimiento, ¿eh? Sí, qué recibimiento, ¿no? La gente, no, la pandemia no le importa nada a nadie. Lombo total. Los allegados insultándose entre ellos. No, una cosa espectacular. Quiero decir que en Newell hay elecciones, me parece que se van, ¿eh? Los que están un poquito, porque después. ¿Quién vuelve? Eduardo López, ¿no? Pues, ¿sabés quién? El médico de Eduardo López. No, me jodés. Y con Eduardo López en la sombra manejando todo. No sé. Hay Eduardo elecciones. López lo más parecido a un dictador, digamos, en un club. Claro, ¿no? A lo que voy es que Newell's jugó muy mal, perdió muy mal. Central hizo lo que quiso, ganó muy bien el clásico. El canalla se quedó con una victoria histórica 3-0. No estamos comentando algo que me pareció increíble, que fue el momento dron. El momento de Pablo Pérez pisando el dron. Sí. Pablo Pérez. Y después un pelotazo le dio. Medio infantil, ¿no? Bueno. Por lo menos no estaba 0-0, pero no es que perdía 3-0 cuando fue el momento. Fue al minuto. No lo hizo con 0-0. Un rival, es un montón. Sí. Pasa que fue al minuto, alguien mandó un dron con una banderita de Central, sí, que decía... condenemos primero el dron. Es un gol de taco y te eliminé, claro. Primero condenemos el dron. Repudio. Primero condenemos el dron, porque si no parece que solo hablamos de Pablo Pérez. Y está bien lo que hizo Echenique, que no es un buen árbitro para mí, pero que para mí tuvo un clásico aceptable, dentro de todo por el lío que había ya del arranque. Para mí, no estuvo mal lo que hizo. Dijo, esperá, hasta que no se vaya el dron de acá arriba, no sé, el espacio aéreo tiene que estar limpio. No puede haber un dron arriba de la cabeza de los jugadores. Bueno, ¿qué hizo? Gamba fue el primero, el jugador de Central, lo agarró, lo tiró al piso y Pablo Pérez dijo, eso todavía tiene vida, hay que matarlo. Fue y lo eliminó. No sé si lo cuánto lo dañó. Habría que hablar con el dueño del dron, que no, sigue sin aparecer. Son caros los drones, lo aparte. No sé. Lo que ¿no? pasa es que sale 40, 50 lucas, pero en Rosario la conseguís al toque. ¿Vos decís? Sutil. Gracias, Leo. Siempre un placer hablar con vos desde la terraza, ya sin lluvia. Chao, un abrazo grande. Gracias por dejarme estar hoy en este día, ¿no? Una locura. Una hermosura. Hay música, maestro, te lo pido por favor. Y te pido Mildis, que llega El Mató a un Policía Motorizado. Esto está en No Llores por Mí, Inglaterra, una gran película de cine que pueden ver. Se llama Más o Menos Bien. Nos visitó la semana pasada Santi Motorizado. Bye.
¿Ya sabes cómo suenan tus días? UrbanaPlayFM.com. Una nueva experiencia. Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia. Escuchás Urbana Play. Sonó en Vuelta y Media. Una de las grandes figuras de la televisión argentina del día de hoy, que es Darío Barassi, que además la rompe en Instagram, hizo canjes de pañales, gel de baño, antialérgico, aplicación de banco, perfume de baño y ahora de una empresa de las que te pone pelo. ¿Qué está pasando, Darío, ahí? Bueno, por eso estoy con gorra todo el tiempo. La pandemia me puso un poco en jaque en materia de ansiedad, claro. Y de repente, octubre del año pasado, empecé a perder pelo, pero a un nivel que me parecía, porque ser pelado debe ser de las peores cosas en la vida que le puede pasar a un ser humano. Sí, sí. Imagínate, yo una vez estaba pelado y con sobrepeso, no sabes lo que era. No, qué combinación. Es que yo iba ahí. No, mentira, te queda hermoso. Vuelta y Media. Lunes a viernes. 17 a 20. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. La marca en muebles es Tisera, la mejor en precios y variedad. En cada momento de tu vida, Tisera está. Encontrá todos nuestros modelos en tisera.com. Y también, seguinos en Instagram, @tiseramuebles. Estás en Urbana Play 104.3. Llegó la segunda recompensa, el programa de beneficios para clientes de La Segunda Seguros. Descarga la app NetBoss y empezá a disfrutar de imperdibles descuentos y beneficios en productos y experiencias en todo el país. La segunda recompensa, porque lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. ¿Te acordás ese campeonato que ganamos con un gol de rebote y que pegó en el palo y entró en tiempo suplementario? Uy, sí, pero eso fue hace como 10 años. Pero nunca lo festejamos. Vamos a un Sushi Club. Siempre estás antojado de Sushi Club. Sushi Club, reinventando el sushi. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Todo pasa menos mi amor por ustedes. Hola, Matías. Hola. Todo pasa. Uy, cómo los extrañaba. Menos mi amor. Una alegría inmensa. Todo pasa. Bienvenido. Vamos toditos. Hola, chicos. Vamos, Urbana, papá. Todo pasa. Me vuelvo loco. Menos mi amor. Todo pasa, me arranque ya. Say.
estamos en un nuevo rincón de nuestra terraza, en un rincón techado. El espacio donde salimos siempre está techado también, pero hay otro rincón donde alguna vez, en algún futuro cercano, habrá un estudio de radio. Supone que esta es la zona, más pero, o menos. Pero esto estamos. Está seco y ventilado, digo, pero mi madre que nos sí, escucha. Sí, seco y ventilado, sí. Corina, por favor, te pido. Clemente es el tipo más cuidadoso que podríamos tener aquí en el programa. Bueno, tenemos una nota también porque ha llegado un libro, el libro de Matías Fernández Bursaco, se llama Formas Propias, diario de un cuerpo en guerra. Matías Fernández Bursaco ya fue parte de este programa, vino por intermedio de Juan Sclar, ha hablado también con perros. Tiene una enfermedad muy rara, hay muy pocos casos en el mundo, solamente 65, hay dos en la Argentina, se llama fibromatosis hialina juvenil, es una enfermedad de la piel que de algún modo no para de crecer, ¿no? Esta sería la explicación. Mati, buenas tardes, bienvenido. Buenas, gracias. ¿Cómo estás? Por la invitación, súper bien, súper contento. Sí, es una enfermedad bastante invasiva que me genera piel de más, ajá, exceso de colágeno y hace que me crezcan estos tumores benignos, que son como pelotas que salen en las fotos, en los videos. Claro, te crece piel en la claro, cara. Y también, no solo en la cara, sino en el pecho, en los brazos, en las piernas. Y tengo nódulos, se llaman subcutáneos. Uh-huh. Es decir, que también están adentro y me atrofian las articulaciones. Claro. Vive en una silla de ruedas con algunas dificultades motrices diversas. Alta silla. Lo cual no le impidió hacer un montón de actividades. ¿Querés compartirnos vos algunas de las cosas que has hecho en estos 23 años? 23 años tenés. Y mucho descontrol, mucho freestyle. Yo rapeo, improviso, escribo, pienso, estoy quieto. Y aprovecho para mirar y ser bastante descriptivo en mi escritura. Soy muy curioso y eso, hago bardo, o intento hacer bardo con las palabras. Es muy curioso, yo lo he visto también en batallas de freestyle, en Recoleta había una movida, bueno, ahora con la pandemia no se está haciendo, donde yo llevaba a mi hijo y me crucé con Mati varias veces, o sea, donde empezaste a despuntar el vicio del freestyle, pero ahí hay que batallar. Y hay un componente, te voy a ser sincero, yo vi tu primera vez en una ronda, yo estaba ahí, y a mí me daba nervios. Pues hay un componente que no es el único valor, porque yo rescato mucho los valores del freestyle y de las batallas de rap, donde se impone el que con altura le pone la tapa al otro. Claro. O sea, algo. Pero hay un componente de agresividad, ajá, de bardeo al otro. ¿Te daba cagazo eso también? Sí, un poco. También me daban ganas que me tiren algún tipo de derretir sobre la enfermedad para contestar y que se caiga tipo... Bueno, no era una plaza, era como un centro cultural, claro, pero que se caiga el estadio, digamos. Que se venga abajo con tu respuesta. Yo creo más en... ¿Tenías una respuesta pensada a un bardeo imaginario que tenías? No, siempre mente en blanco, siempre. Pero estaba yo como diciendo, dale, cagón, tirame una que te la contesto. No, y el pibe tiró una, y yo no me meto con tu enfermedad, tiró algo sí, así. Sí. Tiró una así como del miedo que le daba a él de meter la gamba, ¿viste? También. Sí, yo creo más en el freestyle libre, en, no sé, darle un minuto a cada uno, que muestre su flow, sus poderes, sus técnicas, ver qué puede hacer con la palabra, improvisando, y después el otro sin la necesidad como de bajarlo. Claro. Y de sentir que uno es superior, no sé, moralmente. Entonces, creo más en los ciphers y en rapear con amigos. Claro, claro. Que también hacer malabares. Es algo que hace... sí, Clemente. No, pero pienso en una batalla de freestyle. Me imagino que las ideas deben venir todo el tiempo a la cabeza. ¿Qué pasa si del otro lado el pibe que tenés enfrente le sale, le viene una que tiene que ver con la enfermedad? ¿Te lo tomás a mal o es parte de algo que ya está incorporado también? No, me lo descanso. Me estallo y lo descanso. Está esperando que alguien lo bardee. Sí, animate. Es un punto fuerte, porque todos se gastan con la ropa, con el gorrito, claro, con el pelo, si es narigón, si es alto, si es bajo, lo que sea. Si alguno de ustedes dos se anima después. ¿Ah, querés tirar un flow? Estás para tirar. Bueno, cerramos con una batallita. Dale, dale. Sí, o freestyle libre.
con alguna temática o algo que tienen ustedes. Que, pero para nosotros va a ser difícil. Hizo freestyle, escribe, empezó a meterse en la cuestión literaria y leía también el prólogo que pone Josefina Lisitra, donde dice, yo quería que él solo descubra el sentido de la escritura, pero tuviste otro profesor, no sé si fue en Éter, donde estudió periodismo deportivo, entre algunas de las muchas cosas que hizo Mati Fernández Bursaco, con quien estamos hablando, que te dijo, habla de vos, habla de lo que te pasa, habla de tu vida antes de que lo haga otro. Sí. Y lo tomaste al pie de la letra y te mandaste un libro donde relatás cómo es ser vos, que es lo que mucha gente por ahí le cuesta preguntarte cuando te ve. Sí, sí, sí. En principio sí me daba como un poco de miedo o de inseguridad de no tener las herramientas literarias suficientes para llevarlo a cabo. Y en un momento salía a la calle, veía las reacciones de las personas. ¿Cómo reacciona la gente cuando te ve? Se asusta, se esconde, hay nenes que se abrazan a las piernas de los padres, que se meten detrás de un árbol. ¿Relatás tu paso por la puerta de un jardín de infantes con esas imágenes? Claro, y de pronto me pareció como súper divertido, como estar en un cuerpo que no es genérico y que es súper flashero, que tiene justamente formas propias, y empezar a observar y decir, che, voy a anotar esto, voy a anotar el detalle de este guachín que terminó de tal manera. Esta vieja llena de venas que le quiero escupir la cara. Y empezar como a observar y a preguntarle, también a enfrentar al espejo, y a saber, después de 20 años, de mucha joda y de salir con amigos y estar en una mal, de pronto mirar el espejo y hacerme preguntas y buscar más preguntas y contestarlas. Es muy valioso para mí el testimonio en el libro. Quiero leer un pedacito porque me motiva una pregunta y una reflexión tuya. Sin embargo, dicen que soy el prototipo de la ternura, que soy un genio, que soy un guerrero, alguien con un poder de adaptación muy grande, que soy un enviado de Dios, un ángel, que tengo un millón de amigos. Dicen o creen que por estar en una silla de ruedas soy una buena persona, que no puedo ser un hijo de puta. Yo lo que tengo es miedo, decís vos, en otra parte del texto. Pero sí, está como exacerbada esta idea de que sos heroico y que sos admirable y de que sos genial, sí, y que no podés tener ninguna característica negativa simplemente por estar en una silla. Yo prefiero ser un hijo de René Chuta, por no decir puta, con todo respeto a las trabajadoras sexuales. Me parece bien. Prefiero ser un maldito, un diablo, a ser como un genio, un angelito, como me quieren poner. Y sí, sucede, pero yo trato de, como de, a través de mis modos, moverme y de contar historias y de quebrar esos pensamientos impuestos por la sociedad y que están. Yo creo que así como vos te preparaste para hacer un montón de cosas o las encaraste, la gente no está preparada para reaccionar. No sé de qué modo debiera reaccionar, claro, con vos, pero vos te jodés eso por ahí. ¿Cómo reacciona la gente? No hay término medio. No sabe qué hacer. Entre el susto del nene y el que te trata como un ángel, ajá, no hay término medio, ¿no? No hay el que te trata como un nene. O como un nene te tratas. No, yo a los nenes, voy a confesar algo. Mi próximo tema se llama Los nenes me odian. Y es un tema que es muy fuerte, muy potente. Hay como un registro de miradas. Yo creo que los nenes son hiperauténticos, hiperverdaderos, espontáneos. Y un poco lo que me molesta es la mirada adulta. Claro. Los padres que lo sacan de un modo como muy violento, como salir del viejo que te va a contagiar, o que, no sé, Y la bronca, si es que hay, es un poquito con los padres, pero está todo bien, hay amor para todos. ¿Vos en algún momento te comiste la de soy un luchador? O como te venden en una nota normal, me imagino que muchas veces deben ir por ahí o gente que te ve así. ¿O siempre tuviste claro, yo soy así, esta es mi característica y de acá para adelante es la vida y vamos para adelante? Suelo como no mostrar mis puntos débiles. Capaz ese es como un mecanismo de defensa que lo hago automáticamente para no sentirme o para
interiormente ser como un luchador, pero jamás me quise poner en ese papel. Quiero decir, he tenido ataques de pánico y no los he contado por no querer como transmitir mis emociones, traspasárselas a otro. Y no sé, y creo que de ese modo el otro pensó, ah, bueno, este es luchador, se las aguanta todas solo. La verdad que nunca me puse en ese papel de luchador y es el lugar que más odio. Igual genera admiración que hayas sacado todas las cosas que hiciste. O sea, hiciste 40.000 cosas, tenés 23 años y obviamente que genera alguna admiración. Igual el luchador no te lo voy a tirar. Sí voy a leer una parte de la contratapa en Formas Propias, que es el libro que acaba de sacar, con una mirada repleta de sarcasmo y humor. Describe esa existencia que transcurre entre la cama y la silla de ruedas, pero que está lejos de ser estática. Desfilan amigos entrañables, paseos hasta la plaza del barrio a fumar porro. Sabelo. Hago un paute. Sabelo. Hago una pausa y te miro. Enfermeros y cuidadores de toda calaña. La búsqueda temerosa de la primera experiencia sexual. Un enfermero que te lleva a hablar con prostitutas. Sí. Queremos los detalles, básicamente. Arranquemos con el porro. Arranquemos, ¿no?, con el porro. Preguntá. Arranquemos con el porro. Si querés juntamos prostitución y porro en una sola pregunta, si no la separamos. Me parece... No, vamos con el porro. Impecable. Te dio cagazo, te pegó bien, te puede pegar mal también fumar porro. Fumaba antes de entrar al colegio, antes de entrar a la secundaria. Un escándalo. Y cuando salía, también prensado. ¿Lo sabía tu padre, que está acá al lado? No, no. Se está enterando ahora. En la plaza... en la plaza de los periodistas, yo vivo en Flores, sí. En la plaza Pampa. ¿Y viste cómo son los periodistas? Pampa de Gaona. Hasta que en un momento, en la plaza Irlanda, tuve un mal viaje, pero muy feo, casi de sentir que me iba a morir. De mucho vértigo. Y eso desencadenó una serie de ataques de pánico y de ansiedad que malísimo. Conservo hasta ahora. Pero, no fumaste más, ningún chiste entonces. No, o sea, si vos te armás una hora como elegante, como elegante. A mí me da cagazo, o sea... Está bien, no te metas. Tomo distancia. Si hace mal, no va. Verdaderamente tomo distancia. Ok, por el humo y eso. Porque secuencio además, yo sé que no me va a pegar, obviamente, pero me quedó como el trauma. No, pero está bien, lo que hace mal no va, se llame como se llame. Voy a pasar al tema 2. Dale. ¿Sos virgen? No. Ah, no. Parece que hay algo para contar. No, tuve... a ver... A ver qué contamos. No sé... cómo describir como qué escoger. Para mí no es solamente la penetración. Sí tuve como varios episodios de mucho amor con dos chicas y... con un amigo, pero medio jodiendo. Mirá. Así, tipo, chape, besito y cuchareo nada más. Mirá. Después estuve, no quiero spoilear del libro, hay un encuentro sexual con Nina, que es una trabajadora muy piola, muy capa y cuidadosa, atenta, que vino a mi casa. Y no voy a decir nada más para bueno. Que lo lean. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era tu cabeza antes de arrancar con la cuestión sexual? ¿Tenías miedo o estabas que te cogías encima? Me cogía encima. Sí. Antes era una mierda, pero yo supe convivir con esa mierda. O sea, era como ser un tercero siempre en los boliches, por decir, Brooklyn... ¿qué otro? Krabby, eso, como esos de caballito, siempre iba con mis amigos y mi mejor amigo se comía, queda mal que lo diga así, bueno, se besaba con chicas, con un montón de chicas y yo estaba ahí como quieto, o sea, como intentando bailar y yo siempre trataba de hacerle la pata a él para que estuviera con una amiga mía. Era medio turbio porque era como que necesitaba que él cogiera con una amiga mía, ¿entendés? Como si yo estuviese... Era un poco estar vos ahí. Claro. Cogiendo. Y cuando te dicen un poco somos todos. Sí, y es un morbo también. Y son normales los morbos también. Es como que él hacía lo que yo no podía. O lo que yo
no tenía tanto al alcance o no me animaba a lanzarme a tirotear o a preguntar o a jugarle ya. Pero te dio ganas de entrar en el mundo del sexo, de ahora soy, eso soy como cualquier adulto. Ahora claro. soy protagonista. Sí, intento y están sucediendo cosas. Bueno, 23 años, ¿no? Empezaron a pasar algunas cosas. Bueno, tiene un libro, yo lo recomiendo. No, no es spoiler si contás alguna parte, es simplemente algo de eso que hablaba al principio, ¿no? Encontraste una voz propia y empezaste a hablar de lo que te pasa, de lo que viviste, de lo que pensás, de lo que crees. ¿Para dónde? ¿Cómo hiciste para escribir el libro? ¿Cómo lo articulaste? Bueno. Apenas tuve como unas tres páginas y dije, ya está. Me tiré de cabeza y José Licitra me contactó con Leila Zucari, que es una escritora muy buena, también muy amorosa, que me acompañó en todo el proceso. Ella le dio un taller de relato autobiográfico y fuimos en su casa con té, el librito viene, leyendo y acompañando con ejercicios. Fuimos de pronto soltando frases propias también. Yo creo que todos tenemos formas propias, más allá de los cuerpos. Y avanzamos, yo cada vez estaba como más sacado, tipo escribía 10 textos por noche, no dormía. Dejé la facultad por eso, dejé ETER para escribir el libro. ¿Estabas por terminar? Sí, me faltaba un semestre. Un cuatrimestre. Nada más. Dejé y me lancé con toda. No dormía, me acostaba tipo a las 6 de la mañana, me levantaba a las 8 para escribir y preguntándole a mi mamá si había tenido miedo de verme muerta una vez. Tuve entrevistas con médicos, con especialistas. Quise de pronto saber por qué mi boca no se abre, no se cierra. Está como abierta, está abierta todo el tiempo. Sí. Quise también saber si estaba confirmada la enfermedad, qué pasaba. Y el profesor de la facultad le dijo, a mí me interesa hasta saber cómo comes vos. Hasta esa estupidez sencilla me interesa. Así que si a mí me interesa, vos contalo, escribilo. Yo le propuse que este libro lo escribiera otro periodista y que viniera a mi casa todos los días a hacerme miles de entrevistas. Pero no era lo mismo. Y él me dijo, es como si hay un tiro libre y lo va a patear Mascherano. Le pega a Messi. Le pega a Messi. Tenés que contar vos. ¿Y la muerte? ¿Te da miedo? ¿Qué es? Porque creo que te habían pronosticado más tempranamente, expectativa de vida de menor y demás, 23 años. O sea. La muerte es más que un miedo mío interno basado en el pánico, en la ansiedad. Claro. O sea, hay otra enfermedad que sí es terminal. Creo que se llama hialuronosis sistémica, no sé. Otra. Te das cuenta que ahora haciendo el libro me encuentro sin saber tanta data sobre mi vida y mi cuerpo o sobre enfermedades parecidas. ¿Y hubo algo que aprendiste de vos mismo? ¿Que te enteraste de vos mismo que no sabías escribiendo el libro, hablando con médicos, con tus viejos? Me enteré en principio que la enfermedad no estaba 100% confirmada. O sea, que no se había hecho el estudio que confirma el gen de la enfermedad. Después, en el libro capaz que mandé fruta, un poco por estar a ciegas. Y por supuesto, conocí un montón mi deseo, el estar solo. Empecé a quedarme con enfermeros y enfermeras solo en mi casa. Tipo rancho a las 12 de la noche, meta rap. Y baile, también la escritura, lectura, pensar mucho, tratar de estar solo, aunque esté encerrado en mi cuerpo,
también me gusta estar solo. Todo esto lo dice Matías Fernández Bursaco. Tiene un libro que se llama Formas Propias que recomendamos. ¿Te vas a despedir con un flow? Yo no sé tirar flow, yo no te puedo tirar nada, no sé. ¿Quién seríamos puede? Un fracaso. Sí, nosotros. Nada, nada. Vos sos el que la tiene clara en este universo. No. No tengo idea. Bueno, dale, No sé, ¿pero qué hay que poner una base, Gonza? No sé. Si ya la churás. Está, ¿eh? ¿Te hago de misio? En 3, 2, 1. Necesito subirle un toque. Le subís un toque a la. Le pide a sus asistentes. Eso, que lo suba. El volumen un poquito en el auricular. Ahí va. Y ahí va. Vamos nuestro Bizarrap, Gonzalo. Sí. Ahí va. El papá, cómo lo mira. ¿Qué va a decir este ahora? No lo sé, diabólico. Suelto todos mis sentidos perdidos y sentidos metafóricos. Esto parece insólito, pero escribí un libro sobre mi vida, papá. Es algo cómico, de lo cómico. Se da mi panceta, se tapan mis arterias. Es miseria lo que haga se de rapa. Estoy mirando esta pérgola que le cubre la cara. Sé que es ese paralelamente mi mente no se compara con gente que me ampara como mis amigos. Yo soy testigo de estar acá y de letrar, tratar de rapear y sigo. ¿Por qué no? Yo rapeo y sé que lo sienten los pibes. En la cancha no me cancela Clemente Rodríguez. Charau y no chau para los que escriben. No escucho la pista, pero sé que los artistas se describen. Ando con Matías Martín, rapero fase 1 que vayan al country. Soy rapero y mi silla es mi yuca, ni a palo es un karting. Me siento un rapero, pero de los que salen de cero no tienen su silla en el parking. Ando tata tranqui, como dice el doctor, siempre estoy tranqui. Un besito para todo lo que están escuchando, besito, vaya leyendo. ¡Aguante! ¡Aguante! Wow, demasiado, flow, lo estamos suspendiendo. Tirame una palabra para seguir, si no me quedo acá y me quiero morir. No me quiero sumergir, quiero pensar en tratar de la tarta, comerme antes de pegarte como en Esparta. ¡Tremendo! Me gusta porque nos metió a nosotros en el medio, ¿eh? Sí, no, está improvisando. Me decía el padre de tirar una palabra, claro. Yo no le tiré el estímulo de la palabra para que rapee. Bueno, Mati, bueno, gracias. Igual, nada, tipo 5%. No, bueno, te tiramos a los leones ahí, dale, largate un flow, no es tan sencillo tampoco. Gracias por la visita, por venir. Y por escribir y contar. Nadie mejor que vos va a poder contar esta historia que contaste. Gracias a vos por ser periodista también, por preguntar y por invitarme, por dejarme tirar un freestyle que estaba manija. Estaba re manija. Gracias, Mati, muchas gracias. A vos, abrazo. Gracias a todos los que vinieron y acompañar a Matías Fernández Bursaco. Tiene un libro, se llama Formas Propias. De 13 a 17, todo pasa. Urbana Play 104.3. Didn't have to know it, keep believing the moment. I let you had enough.
right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman? Titties. Telefónica, querido Juan Ferrari, es el 4775-6688 para anotar si jugar. Claro, ya son las 4 y cuarto, 4 y 10 en realidad. Arrancamos hablando con Ibai. El año pasado, qué lindo el recuerdo, pre-pandemia, fue con Ibai Llanos. Cortamos y vino Germán Beder a hablar de sus vicios. ¿Te acordás? Tipo muy enviciado con las gallinas. Vino la lluvia en ese momento también. Me acuerdo, estaba Olan en Independiente todavía. Se largó una tormenta tremenda, una fer, el papelazo en mi cara. Que ya es viral. Está en Todo Pasa 104.3, ahí en Instagram. Ahí lo pueden encontrar. Después hablamos con Luis Faescola, como 40 minutos charlamos con él. Exactamente. Mucho tiempo. Pues digo, entrevistar a Ginóbili y a Escola, los dos son el más grande basquetbolista de la historia argentina. Sin duda. Los dos. Para Ginóbili, el más grande de todos los tiempos es Luis Faescola. Yo no le pregunté a Escola por miedo a que no me diga que... Claro, por la duda. No, pero en las selecciones Luifa, muy lejos de Manu, en presencias, en competencias, en capitanía, en todo. Manu, obviamente, en lo individual, fue hasta el cielo, ¿no? Ganando 4 anillos de la NBA. Pero la verdad, un placer hablar con Luifa. Son notas que son un diferencial, está buenísimo hacerlas. Lo mismo la nota recién con Mati, la verdad que... Y recién. Salen lindas. Sí, la verdad. Está buenísimo poder hablar y verlas... Las diferencias en la vida que le toca a cada uno y qué hace cada uno con eso que le tocó, ¿no? La verdad. También tenemos Bilbo Café, una experiencia para los sentidos, un exclusivo blend de café y ambientación de los años 50. Desayuno, brunch, almuerzo, merienda, pastelería artesanal, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche por delivery takeaway. Belaustegui 802 Villa Crespo, bilbocafé.com para chequear. Hay un 10% off en takeaway hasta el 21 de mayo, mencionando Topas. ¿Querés ser rico? Sí, tengo siempre. Tengo un telar para ofrecerte, por para favor. Que cumplas tus sueños. ¿Y el número telefónico para anotarse? Es el 4775-6688. Y no tenés que traer amigos, no, ¿eh? No, venís solito y jugás. Hoy van a pasar varios amiguitos a jugar. ¡Qué lindo! UrbanaPlayFM.com. Empezá a vibrar con la colección oficial Panini de la Copa América 2021. Las selecciones, tus ídolos y las leyendas reunidos en un álbum espectacular. Figuritas Copa América, otro golazo Panini. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? Nos escuchas. Te escuchamos. WhatsApp 1168-61-1043. Interactuás y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Alejandro Vigil, gran enólogo argentino, creó la receta de la nueva Andes Origen Criolla. ¿Y qué sabe de cerveza a alguien que hace vino? Sabe darle ese toque bien, pero bien mendocino.
Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sea cual sea el plato, hacerlo con tu microondas es cocinar con todas las letras. A-T-M-A-A. Badejo, bife, cazuela, tips, empanadas, franguizo de abuela, huevos y snack que flota, jugoso, vitel, kilos de torta, las vilas, napo, ñoquis, omelet, papas, quiche, risotto, salmón, tartas, un pollo, volcán, wok, choris, yamani, zarpado, zucchini. Cocinar. Microondas Atma. Estás en Urbana Play 104.3. Estás escuchando tu nueva radio. Somos. Somos. UrbanaPlayFM.com. Una nueva experiencia. I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody's screaming Compton. I should probably run from here when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court building, woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit, but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Okay, limo tinted with a gold plate straight from the bottom. Mr. Belly at a beast, from a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah, bitch, where you and I was. By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no loss. Oh yeah, bitch, where Kendrick you Lamar, and I was walking. El señor King Kunta, King Kunta, King Kunta. ¿Quién esta junta? Canción que suena. ¿Quién junta? ¿Quién junta la que levantamos del telar? 4775-6688. Se pueden anotar ya mismo. Mirá el cielo, cómo está plomizo. No está lloviendo en este momento. De hecho, un solcito cruzado toca la terraza. Tenemos un previo de un Ultra Volta. Nos traen helado del mejor. Y se lo puede ganar alguien que juegue con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. Sí, ¿quién es? ¿Qué tal? Hola, Paula. ¿Cómo estás, Paula?
Todo bien. Bueno, contenta. ¿Qué estabas haciendo, Paula? Está contenta. Estoy incursionando en el mundo tienda nube. Uy, tienda nube. Me gusta que arranque con el verbo incursionando. Sí. Y estoy contenta porque recibí las fotos de una producción que hice, así que estoy bien. Muy, muy feliz. Qué bueno. Qué bueno. Qué lindo. Y hablando con ustedes. No se te escucha tan feliz. Reflexiva. Es que estoy recién despierta también. ¿De una siesta o sos nochera? No, nunca duermo siesta. Hoy es primer día, el lunes libre del año del trabajo. ¿Y a qué hora arrancaste, Paula? A las 6:30 de la mañana. Wow. Hoy 6:30. ¿Haciendo qué exactamente? No terminé de comprender. Soy diseñadora textil, trabajo en una fábrica diseñando. Y bueno, hoy terminé mi día a la 1:00 p.m, así que dormí una siestita y ahora estoy con las fotos de mi emprendimiento, tomando mate. Bien, muy bien, tomando mate. Si me decís a mí, compro la de nuestra amiga, nuestra Paula, y es levantarme muy temprano y dormir siesta todos los días. Sí, preferís, sí. O la de Ibai. Eso que trabajo o la de Ibai, despertarme al mediodía, y pensá que su pico de rendimiento tiene que ser 1:00 a.m, así que te tenés que acostar a las 4:00. Ibai. Ibai, despierto al mediodía. Después de muchos años de laburar a la mañana. Claro. Me tienta la tarde y tener la mañana libre. Sí, puede ser. ¿Vos qué preferís, Paula, si pudieras elegir? ¿Arrancar tarde o arrancar como arrancás ahora, 6:30, 6? No, a mí me gusta este horario. Este ritmo te cabe. Sí, sí, me gusta mucho. ¿Y qué diseñas, Paula, en tu nuevo negocio? En mi nuevo negocio hago camisas por el momento. Mira. Hago la estampa. Vamos con las preguntas la fuertes. Yo te quiero preguntar, Paula, si tuvieras la oportunidad de comer con una persona famosa me del mundo. Comer. Te sentás a comer, no hay riesgo. Contactame, no te voy a fallar. No vale Quique Feldman. Te pido a alguien del extranjero, si querés, nos juntamos a comer, te juntás a comer. ¿Con quién te gustaría tener una charla profunda? Con vos, Clement. Creo que Salvador Dalí y una cosa así. Bien, no, lo traemos de la muerte. Para mí no come nada, para mí te habla todo el tiempo. ¿Y alguien vivo? ¿Y alguien vivo? Salvador Vilar. No, digo, para seguir con los Salvadores. ¿Querés chequearlo? Se nos pinchó. Paula, voy con las preguntas jodidas. Se nos cayó la comunicación. Estoy dormida, estoy todavía. Claro. Paula, ¿conoces algún famoso? ¿En persona? Sí, sí. ¿Cara a cara? Sí. El otro día lo vi a Pablo Charri en el Hospital Italiano. Wow. Mira, ¿y qué hacían ambos en el Hospital Italiano donde yo nací? Estaba con la mamá, me pareció. Pareció que estaba acompañándola, la mamá haciendo trámites médicos. Y... Hay que estar con la viejita. Sí, claro. Sí, fue como una escena muy, muy tierna y yo creo que todos lo vieron, pero nadie quiso saludar, ni molestar, ni nada. ¿Y vos qué estabas haciendo, che? ¿Qué te importa? Y estaba esperando también para que me atiendan. Para análisis. ¿Cómo cambió el italiano? Está gigante el italiano. Ah, sí, ¿qué pasó? Yo nací ahí. No, me encontré con una médica el otro día y me decía, no, que está enorme, que está bestial. ¿Y la iglesia de Cristo ahí a 3 cuadras? No conozco. No, tremendo. Antes era solo una fachada. Hay algunas que son de Cristo y otras que no. Bueno, esta, la universal, era una fachada y ahora es todo. Ahora es todo, entre tremendo. El italiano y el cartón de la iglesia, se comieron todo Almagro. Sí. No. Bueno, son 2 cuadras. Tan grandes. La pregunta de Milce, periodista jodida, punzante. Dale, a ver, pregunta vos. Que, hueso, que sabe lo que es preguntar. Así de te las digo, camisas. Que haces... te quiero mucho, me encanta. Y ahora ya no la puedo guardar. No, sororidad. La mujer se identifica y te banca a muerte el baile, las preguntas, el todo. El periodismo a todo un combo. Sororidad se llama. Sí, sororidez, sororitud. Quería preguntarte si haces la moldería también. Ah, qué jodida la moldería. Ahora, denme tiempo. Sin concesiones. Guillermo Patricio. Muy buena. Gracias, Tero. La hice y después me ayudaron a acomodarla. ¿Cómo acomodarla? Porque a veces hay partes que pueden salir mal. Yo soy diseñadora textil, entonces la parte de indumentaria, si bien la manejo un poco... Prefiero ir asesorándome. Para mí, Paula, ¿estás en pareja? No. Me peleé ayer con mi novio. ¡Uy, me encanta!
Y acá estaba la ventana. Paula es la novia que te caga pedos. No, que no. Te señala defectos, errores. Que vos le comprás algo, pero no me trajiste tal otra cosa. Disculpame que te estigmatice, pero te hago como una novia. Yo tengo otra lectura. Sin concesión. Cada uno que haga una lectura a ver quién se acerca más. Yo digo esta. Yo tengo otra. Paula, no querés que te rompan las pelotas. Bueno, simple, esa es mi lectura. No tengo otra lectura. Pero al contrario. Vos me describiste una rompepelotas. No. No voy exigente. Yo tengo otra lectura. Es rompepelotas. Ahora te cuenta, Paula recién hoy pudo dormir una siesta. Un día después de él. Vos sos más vigilante, no hay más vigilante. Voy con la mía. ¿Quiere quedar bien con el feminismo? Sí, por favor. Es un aliade. Ah, tremendo. Obvio, aliadín. Para mí, Paula quiere que él o ella hagan las cosas que ella necesita sin decírselas. Ayer se la tuvo que decir. ¡Gracias! Ayer se la tuvo que decir y ya no tiene valor. Pero pídanlo. Pídanlo. No, quiere que vos te imagines que ella quiere una frazada. No, que prestes atención. Ella tiene frío y quiere una frazada. Pero no. Decime, mi amor. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se pelearon? No la estoy escuchando. ¿Por qué se pelearon? Soy de Gualeguaychú. Viajo allá cuando puedo. Y cuando no puedo, me gusta que me vengan a visitar. Y si no se puede, hay quilombo. ¿Lo brava qué es? ¿Por qué no te fue a visitar? ¿Qué tenía que hacer? Uy, ¿qué pasó? No, yo quiero saber, porque Ortiva, ¿cómo no va a visitar a la novia? A Paulita. Quizás no puede. Ortiva, pero bueno, llega un punto que decís, bueno, ya está. Ahora te peleas. No, en serio. Pará, ¿te peleaste ayer? ¿No una pelea o una separación? Algo de fondo. ¿Pelea o separación? Y medio que una pelea que termina en separeta. Uy, pero él se está enterando ahora. Separeta. ¿Cuántos años hace que estaban juntos? ¿Cómo? ¿Cuántos años hace que estaban juntos? No, casi dos. Casi. Ah, pero están en la cresta de la ola. Claro, es momento de copular descontroladamente. Los y dos sin pensar, años, claro. Sí, sin como pensar. Conejos. No pasa eso, no sirve. No funciona todavía. Están pensando en el amor. Bueno, vamos a jugar con Paula. Paula, un número del 1 al 10. 6. El 6 me pone para complicarme la vida. Tu palabra será bosque. Tenés que decir palabras de ese universo, el universo del bosque. No es tan difícil. Hay mucho en el menú para elegir. No digas E bajo ningún punto de vista, Pau. ¿Está claro? Bueno. Tu palabra es bosque. Tiempo. Semilla, pasto, corteza, cielo, estrellas, hojas, piña, pino. 8 respuestas. Con polémicas. ¿Estrellas? Estrellas no son propias del bosque. La vez de cuando el bosque está talado, quedan solo las estrellas. No. Estrella, como decir sol, luna, no. No va con el bosque la estrella para cielo. Mí. ¿Cielo? ¿Cielo dijo también? Me parece que sí. No. Qué buena combinación entre el bosque y el cielo. Entre también. El cielo y las estrellas. De boliches. ¿No? En el cielo y las estrellas. Va. ¿Para qué va a ser corteza, bosque? Corteza, sí. Estrella. Árbol, sí. No, hay mucho árbol, no, te la va a pelear. Si voy al bosque... Sí, es bravísima, escúchame. Sí, mea culpa. Bravísima, gran obra de gran Carmen Barbieri, ¿eh? Excelente, me atragante. 6 respuestas correctas, así que podés ganar, Pau. Bueno, ¿qué bien. Pecho? ¿Qué pasó? ¿Puedo pasar mi emprendimiento? Ya. En la nube. Decirle claro. Que no te faja. La nube del bosque. Bueno, byvergara.com.ar o en Instagram... Bye Vergara. Vergara es el novio, baile. Vergara. Bye, Vergara. B larga y latina. ¿Tenés calle, perdón, chicos? Y. Bye Vergara, ¿eh? ¿Hay talle mini para Emi? Acá pregunta si hay talle chico. Se hacen talles únicos y grandes también. Así bye que, Vergara. Estoy viendo el look, cómo me pega el papelazo en la cara. Yo quiero te pido disculpas por reírme. Quiero decir que me dio... Bye Vergara. Que me dio con el filo una parte. Muy peligroso. Que, te podría haber cortado. ¿Te digo? No. Decí que tenés RT. No me dolió, no voy a decir que me dolió porque es un papel que me choca, pero lo sentí. No es que fue nada. De hecho, obvio. Mi reacción muestra que, uy, lo sentí, se me fue a la cara. Pau, ¿sos la modelo de Bay Vergara? No, es mi hermana. Ok. A ver, estamos todos buscando Bay Vergara. No. Bay Vergara. Un beso enorme, Paulita, que estés muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Besitos, los quiero mucho. Hasta luego. Es seria, es muy seria, Pau. No, muy seria. Está posta, saliendo de la siesta y para mí es la que durmió y se acordó este tarado que no vino. Me hacen acordar de este boludo, llamo para jugar y me preguntan por él. Tiene una camisa que me re gustó de nubes. Como si fuese un cielo, justamente que no iba con la palabra vos. Yo necesito las camisas entalladas, si no me quedan. ¿Vos? Y, ¿en serio? Y me quedan muy grandes, Matías. Y bueno, comprarlas en Chiqui, en Mimo. No son entalladas porque ¿ah, no? No le hacen.
hacen cintura. Los niños no tienen cintura. Vamos a hacer algo a medida, entonces. Hola, buenas tardes. 4775-6688. ¡Aló! Buenas, ¿cómo andan? Bien, ¿quién es? Nicolás habla. Nico para los amigos. Bueno, yeah. ¿Y somos amigos o te decimos Nicolás? No, dígame, Nico, los escucho todas las tardes. Y ya somos amigos. ¿Y nos ves? Totalmente. ¿Nos ves en YouTube? Hay una relación. ¿En dónde? En YouTube. Los veo por YouTube. ¿Nos viste por Twitch alguna vez? No los vi por Twitch. No soy twitchero lo más mínimo. ¿Nos viste por la calle alguna vez alguno de nosotros? A Clemente una vez lo vi de pendejo haciendo una nota en CQC, pero bien de lejos. Y mi tío me dijo, ese es Clemente. Y yo, como buenísimo... Claro. Enseñame algo que valga la pena, tío, claro. ¿Dónde era, che? ¿Te acordás? Dios, pensé que me ibas a llevar a debutar. Sí. Si no me equivoco, era cerca ahí del dorreo del audiovisual. Mirá. Claro. Y si no me equivoco. Quedó ahí. No, y no me acuerdo la nota, ¿eh? Terminó ahí, pero bueno. Nico, ¿a qué te dedicas? Nico. Mirá, hago trabajo en la parte de importaciones de una empresa que hace sabores y fragancias. ¿Sabores y fragancias? Excelente. ¿Son más ricos los sabores o las fragancias? Ay, Juan. ¿Cómo, perdón? ¿Son para vos están mejor los sabores o las fragancias de esa empresa? No, las fragancias, unos perfumes riquísimos. Okay. Mira, los sabores, vos sos de... o sea, ¿trabajás en una empresa que le pone gusto al jugo, por ejemplo? Por ejemplo. Muy bueno. Hay saboristas en la empresa... Es una... No quiero entrar en detalles. ¿Por qué? Hay perfumistas y la carrera es, primero tenés que ser ingeniero ingeniero químico ingeniero de y la después puta hacer madre, tres años de carrera de perfumista. Ingeniero del carajo. Ingeniero hidráulico. Sí. ¿Eh? Mirá, claro, no es una boludez, es un trabajo heavy, digamos, importante, para nada, ¿no? Para... Sí, ojo, que licenciado. No claramente, yo, es más, estoy en una etapa de casi replanteo del laburo. Entonces... Me estoy desligando a poquito, creo. La gente llama y se está replanteando cosas, Clemente, y creo que es momento de que le des algunos consejos. ¿Qué te gustaría? A ver, contame. Contame a mí que me viste en aquel momento cuando tu tío te dijo, ese es Clemente, y vos no me supiste aprovechar. Viste un hombre de traje, aparte. Supiste aprovechar. Un hombre de traje, muy serio. Muy serio y muy, muy pequeño todavía. Con anteojos. Exactamente. Ahora, contame, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Mirá, hoy en día estoy haciendo un programa de radio con amigos. Bien. Fue inesperadamente mejor de lo que creía, porque la producción es, o sea, es juntarse a tomar un vino y casi que lo que sale al aire es la preproducción. Uh-huh. Y por otro lado, también viste desligarme un poquito del mundo de relación de dependencia. Pero vos querés hacer un programa de radio. No. Ah. A ver, para, yo siempre despotrigo contra esos chabones que dicen, yo quiero ser twitchero. Claro. Y mirá, no despotriques. O sea, como es lo de Ibai, como lo que dijo Ibai, no podés salir a la calle y decir yo quiero ser tuchero y tratar de vivir de eso. Yo no quiero vivir de mi programa de radio en lo más mínimo. ¿Y qué querés hacer? Ponerme un bar, siento que ahí estaría un poco firme. ¿Ponerte un bar? ¿Pero tenés el dinero? Sí, por este lado podré ir. Con $50,000 lo haces, quédate tranquilo. Inventar algo. Para... Sí, claro, ahí está el temita. Esa. ¿Cuántos años tenés, Nico? 25. Estás bien, es un buen momento para empezar a plantearte nuevos objetivos. Quizás la del bar está buena, quizás no es el mejor momento de invertir en algo que requiere de que la gente vaya hasta ahí. Y sobre todo la inversión la vas a ver en un bar en cuánto, en 3 años, ¿cuándo empieza a levantar? No, pero para, mi 62 años, sí. Juntar plata y cuando pase la pandemia y lamentablemente haya muchos lugares cerrados o... Comprarlo. Casi que rematen las cosas, ahí entrar. No la pensó nadie. Muy buena. ¿Sabes qué siento, Nico? Esa es buena, excelente. Que sos un soñador. Puede ser, Puede ser. Y si fuera tu novia, te diría, dejá de pelotudir. No tiene novia. No, por suerte. ¿Cuántos estás de novio, che? Y, mira, entre idas y vueltas, más o menos 7 años. Y cada vez que le tiro una de estas ideas, se va. ¿Idas y vueltas, claro, por qué? Vuelve. ¿Sos medio barrilete, Nico? No, cero barrilete, todo lo contrario. Okay. Estoy bastante estructuradito, viste, un poco cuadradón a veces. ¿Y por qué las idas y vueltas? Y uno va creciendo, pensá que te pones a los 18 y de repente lo que te gustaba a los 18 escuchaba punk y hoy en día a los 25 me encanta Luis Miguel, ¿viste? Los dos, uno cambia mucho. Tanto ella como vos quieren hacer el amor en otros partidos, ¿no? ¿Partidos? No, de la no, costa. Hoy por hoy no. Ella dice que no. Mirá qué silencio, no, con Nico. Ahí arranca el avión. Ahí va Nico, a levantar vuelo. ¿Te gustaría de alguna manera
ponele, hoy te quedás sin el trabajo ese que tenés ahora. ¿Qué es lo primero que haces? Me gustaría indagar en ese Nico soñador, en ese Nico que tiene ganas de tener nuevos proyectos, pero algunos requieren de muchísimo dinero y no son realizables porque hoy hay una pandemia. ¿Hoy qué harías? Hoy me quedo sin laburo, cobro la doble, durante 2 meses voy a pescar acá cerca de casa. No, no cobras la doble. ¿No cobro la doble? Me estás ¿Cómo jodiendo? Que no? No. ¿Por qué no? ¿Ya no corre? Ahí arranca el avión. No, ¿por qué no? Corre de nuevo, ¿eh? Sí, corre, Emi. Sí, corre. Doble. Pero, primero que no lo pueden echar. Digo, si te echan, puedes hacer juicio. ¿Y cómo cobrarías la doble en este contexto? ¿Por qué la cobrarías? Se hace echar. Por caja. No. Claro, la gran no, Pablo no. Pérez pisa el dron. Todavía lo vemos, comandante. No, no. Bueno, te vas a pescar. ¿Cobrás y te vas a pescar? ¿Ese es tu plan? Voy a pescar 2 meses y después empiezo a evaluar. Tengo la suerte de vivir con mis viejos todavía, eso me da... Por eso vas a pescar. ¡Oh! ¡Me entiendo a ella! ¡Qué contenta va a estar tu novia cuando te vas a pescar 2 meses! ¡Dos meses a pescar! ¿Querés chequearlo? Igual no es para despejar la mente. ¿A dónde quería pescar? ¿Dónde te Cerca de la casa, dice. Sí. No, pero... ¿A dónde vas a pescar? Mirá, el Muelle de Olivos está saliendo cosas piola, está bueno. Sí, en Sunset. No, acá en el Bajo... Me mata, en el Muelle de Olivos están saliendo como que vos vas cualquier día, cualquier hora y salen cosas lleno de mina, loco. Salen cosas piolas del celular. Imagínate cómo salen unos peces barbijos muy buenos. No sale nada. ¿Qué va a salir? ¿Qué es lo más lindo que has pescado? Lo más lindo que pesqué en el Muelle de Olivos fue un dorado, por lo menos de calcularle 150 kilos. Pero es comestible, está comestible. Un kilo pesa. Un kilo medio. No es comer, un kilo 400 pesaba. ¿Lo devolviste al agua o te lo morfaste ahí? No, se lo di un viejo ahí que lo que pesca lo come y me lo cambió por unas líneas de pesca, así que negocio para ambos. Lo hizo dinero. Lo hizo negocio para lo ambos. Reventó. Reventó al dorado. No, que no come nada. Bueno, Nico, vamos a jugar. Tenés que decirme un número del 1 al 10. ¿Cuál? El 7. El 7, dice Nico, y tu palabra es sahumerio. ¿Sahumerio sí, no va con H para mí, sí. intermedia? Sí, bueno, claro que no lo escribieron así. Sahumerio, imagínate ese universo de palabras que tenés al alcance de tu mente. No digas E bajo ningún punto de vista. ¿Tu palabra es sahumerio? Tiempo. Hippie, Hendrix, lavanda, patchouli. Paso. Dijo él. Pero venía bien. Sipi, Hendrix, la banda Pachuli. Bueno. Está bien, está bien. Está bien, me gustó. Me gustó. El último, ¿cuál fue? Paso. Igual, ¿Hendrix de va con sahumerio? Sí. Sí, está bien. Porque ¿por es una música que se escucha con gusto. Está bien, ¿qué gusto? Tiene que ver. ¿Por qué sí? No, hay que Woodstock. ¿Por qué sí? No, a ver. Decí, está bien, yo digo Ginóbili. No, no. Ah, tiene un pero, sahumerio. No es lo mismo. Pero sí, decí Metallica. Decí Metallica, no va con sahumerio. ¿Sahumerio? ¿Qué? A Parque Centenario es más algo Hendrix. Que lo sabés indefendible, subís los hombros. Sí, porque estoy indignado. No, no, pero Hendrix, gusto, hippie, sahumerio. Está bien, es una buena relación. Bueno, un abrazo, Nicolás. ¿Alguna autocrítica? ¿Puedo sí, ¿puedo el chivo, programa? Sí, acá sí. Sí, chivea tu programa. Están todos en pedo. Me tienta escuchar. Realidad morosa. Realidad morosa. Goza con... Uno más al aire, a ver si se atreven. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo andan? Juan, acá. Juan. Hola. ¿Cómo le va, Juan? Estoy tranquilo. ¿De dónde llama, Juan? Ahora es el medio de la autopista, parado en costado con paliza. No. Muy sano. Qué buen argentino. Qué bueno. Ojalá no te choquen mientras buena, aunque sea, dos minutos zona, después. Zona de paz, así no tenemos nada que ver. Llegando a La Plata. ¿Cómo está el clima? ¿Y llueve ahí o nada que ver? No, plomizo el cielo. Plomizo. Ahí lleva un rato más, un poco más, pero no. ¿Y a dónde ibas, Juan? ¿A dónde ibas? Se ve mojado, llovió, pero no, ahora nada. ¿A dónde ibas? ¿Qué estás por hacer? A La Plata, volviendo del laburo. Ok, vuelve el laburo. Famosos de La Plata que te caigan bien, que no sean futbolistas. Ay, iba a decir futbolista. Ay, qué difícil. Sí. Santi Motorizado. Rulo, Darío Schiffman. ¿Es La Plata? Ahí va, Santi Motorizado, del Mató. Juan José Becerra. Es de Villa Elisa, pero vale. Vale, vale. Después conozco, bueno, es lo mismo. Después conozco un par de bandas, también más de La Plata. Peligroso Gorriones. No son famosos, así que... Los Redondos. Pero también me caen bien. Mira. Exactamente. Qué buena onda, che. Bueno, Juan, ¿a qué se dedica? Empleado en una empresa de transporte. Bien. ¿No correcto. Te gusta tu laburo? En realidad estoy en un proceso de cambio, ¿viste? Cambiando de un sector a otro, con ganas de nuevos aires, de un poco de energía, de renovar. Pero no, sí estoy contento con el laburo, pero ¿viste? La rutina me mata. ¿A qué sector te van a pasar, che? Cambiar.
No, la idea es cambiar, pero no sé si me va a pasar todavía, estoy buscando. Hay que ver. No, pensé que estabas en el proceso ya de cambio. Juan, en tu casa, sí. ¿Tenés un sillón piola? Sí, re piola. Re piola y es más, se enojan de que pase mucho tiempo en el sillón. ¿Te gusta hacer el amor en el sillón o sos más de la cama? No, me gusta el sillón. Es bueno el sillón. Pero después podés pasar a la cama. Mirá, no tiene hijos, Juan. Sí, pero de otro... Pero él no juega en de otra administración. De otra ¿Y tiene mascota? ¿Tiene un gato que duerme en el sillón? No, tengo un perro que no se sube al sillón ni ahí, así que... ¿Y te mira hacer el amor? Sí. ¿Cómo? ¿Te mira mientras haces el amor? Por ahí participa. Yo no tengo historia, pero a mi novia no le gusta, en vez de escucharlo al patio, el perro, a veces rompe la voz. Pobre, porque le llama la atención y se quedan mirando, te tuercen la cabeza. Claro. ¿Lo tenés castrado, el perrito? Sí, hace poco, el mes pasado. ¿Cómo se llama el amigo? Polo, ¿como el auto? Como Quintero, pensé. Claro, que, sí. Polo Quintero. Polo Secchi. No, Polo Secchi también podría ser. No, pero surgió por el auto porque lo fuimos a buscar, no tenía nombre, y pasó un auto y le digo, Polo, sí, Polo va. Excelente. Mirá, si pasaba un Scania. Excelente. No, buen nombre, Scania. Sí, para un perro chiquitito, para un caniche. Es gran nombre. Bueno, haces el amor en la cama y en el sillón, otro lugar de la casa en el cual te gusta hacer el amor, una posición ideal para vos. No, a ver, me gustan todas en realidad, me gusta ir variando. Parado, me gusta parado. Parado. Pero, hay gente que está parada. Si hay un espejo enfrente, ¿mejor? Puede ser. Frente al lavabo del baño. Pero parado, ¿aguantás a tu partener 45 minutos a UPA? 45. No, no, ¿qué preguntando? Ella de espalda. Pero acostado se complica también. 45. Sí, sería mi récord. Dijo que sí. ¿Qué película está viendo esta? Sí, ¿no? Precioso. Le pregunté. Pará. Sin tocar el piso. Lo imagino grandote, al amigo. Y yo le pregunté. ¿Y amigo prefiere comer primero y después hacer el amor o al revés? No, yo prefiero comer después. Sí, también, más livianito. ¿Y qué te gustaría comer? Acabamos de terminar nuestro acto. Fue un buen coito. ¿Qué querés comer? 6 puntos. Eso no está bueno. Depende, a ver, si va a seguir por ahí algún quesito con un vinito como para no estar muy pesado. Ah, si va a seguir. Voy a quedar para fiesta. Son todos mentirosos. Si va a seguir. ¿Cuánto tarda en hacer el primer pichín después del coito? Basta de mentir. Vas a comer. Después del coito, ¿cuánto tarda en hacer el primer pichín, el bífido, el doble? ¿Sale doble? 30 segundos. El bífido. Claro, viste que sí. Hay que sentado, pues. Ojo, Uno va adentro y otro a la pared, hay que tener cuidado. Fallar. ¿Cuánto tarda? Me siento, pará, yo soy como dijo Leo Messi, yo me siento. Messi me ha sentado. Te llevo sentado antes que andar limpiando después del baño. Creo que hace mejor, no sé. ¿Dijo eso? Creo que lo dice él. Yo también. A la mitad de la noche sentado. El resto de las veces parado, pero. Lo dijeron, Estoy intrigada, ¿por qué le sale bífido? Debe quedar alguna gotita en el medio que entorpece. Claro. Sí, entorpece. No es lo mismo. No es el mismo pis. ¿Se no lavan es el mismo después? Es otro pichín. Vamos a jugar con Juan. Con Juan, que vive y es feliz y tiene trabajo. Y elige un número del 1 al 10, Juan. El 8. Anotamos, Juan. Y tu palabra es capa. Alto mundo tiene ahí. Superhéroe. Capa. Con una sola P y con... no es el técnico. Claro, no, no vale cagones de exactamente, mierda. No se puede. No dígase, por favor, Juan, ¿tu palabra es capa? ¡Tiempo! Capa. Superhéroe, Superman, caballero, espada, castillo, rey. Batman. Aquaman, Mujer Maravilla. Aquaman no tiene capa. La Mujer Maravilla tampoco. No, Aquaman, Mujer Maravilla, no. Y de toda la otra saga de palabras. Y Batman, con D tampoco. No, dijo Batman. Dijo espada. Espada va. Dijo castillo. ¿Espada va por qué? ¿Eh? Espada de capa. Caballero. Caballero usa capas. Sí, usan capas. De hecho, se sacan la capa para que la señora pueda caminar sobre... Un terreno resbaladizo. Para que la princesa cruce... El lago, encantado. Estamos entrando en una ya, medio cualquiera, pero bien por él. El caballero, la de la princesa. Pero si aguanta 45 minutos parado, olvidás. No, eso no aguanta vos. 45 eso minutos parado. Eso lo dijiste parado. Vos, yo no lo dije. Ah, vos lo dijiste, ¿sí? No, yo dije que aguanto parado, pero no... Entonces... Nico tiene 5, Paula tiene 6, Juan tiene 7. Juan, vas ganando por ahora, los 2 kilos Juan. De te mando un abrazo grande, papá. Abrazo, Matías. Chicos, abrazo. Hasta luego. Este es el que mejor me cayó. Sí, muy bien, Juan. Fenómeno, deseo lo mejor. Realmente. Pero viene alguien más ahora para jugar. Me gusta que en la fila viene otro. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién es? ¿Quién Valeria es? Habla, de Gualeguaychú. La ganadora. ¡Otra más! ¡Otra de Gualeguaychú! ¿La conoces a Paula, que es de Gualeguaychú? Sí,
No, pero conozco sus camisas. Mi sobrino me pasó el Instagram. Ahí Vergara. Ah, muy bien. Ese confabularon. ¿Vos volvés a Gualeguaychú cada cuánto? Ahora con pandemia más difícil. Estoy en Gualeguaychú. Ah, ella. Ah, perfecto. Nunca se fue. Voy a Buenos Aires seguido, pero... ¿Cuánto venís? Ahí es mi novio, así que voy. Ah, y la historia... ¿Al revés? Al revés que Paula. Están para cambiar directamente. Enganchate con el de Paula y prestale al tuyo. ¡No! Ni hagan un cuchu, hagan un cuchu. Podría ser. Vale, no. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy docente de artes y soy artista plástica también. Bien. ¿Y hay qué artistas plásticos hay de Gualeguay 2? ¿Alguno de que...? ¿De Gualeguaychú? Sí. Y hay un muralista muy conocido que se llama Guri, que por ahí lo pueden conocer. ¿Guri? ¿Guri? Sí. Guri. Uno joven. ¿Guri? Sí, es jovencito. Claro, Guri. Es un gurí. No me la agarró el chiste. Es un gurí. Era bueno. Es un gurí. Agarre los chistes. La gurizada, ¿eh? Antes el platillo, Gonza. O sea, que no se entendió ni que era un chiste. No, está bien. ¿Y él qué hace que trabaja en Capital? Juan Carlos, tu marido. Es arquitecto. ¡Upa! Es arquitecto. ¿De tus alumnos hay mucho hippie o hay más artista serio? Perdón el prejuicio, pero te lo pregunto. Sí, estamos acostumbrados igual. A los prejuicios, 50 ¿sabes? 50. Ah, y te caen los hippies. Te caen. Y claro. ¿Y qué onda el hippie que estudia arte? ¿Cómo es? ¿Qué piensa? Colgado, ¿qué siente? A veces. Claro. ¿Pero tiene talento o es solo hippie? Con talento parece, te banco el hippismo, te banco todo, pero si no, sí, pero... sin ganas ni talento, sí, bueno, pagame la cuota. Sí, no, me parece que es repartido en todos los ámbitos, en todos los estilos, me parece, no. Estamos de acuerdo. Generalmente por ahí el hippismo está relacionado con el cuelgue y demás, pero me parece que nosotros como docentes, yo trabajo en terciario, me parece que como docentes... lo que incentivamos es a que sea un laburo también, ¿sí? Así que, ¿y vos como artista hiciste cuadros? ¿Te gusta más la pintura, la escultura? Ahora me estoy dedicando un poco a la cerámica y en una época me dediqué a la pintura y soy bastante obse, así que por ahí me cuelgo en ahora dejar la pintura de lado un poco, pero sí sigo. ¿Reprodujiste con tu novio la escena de Ghost? Sí. De alfarería y sexo. Sí, la hicieron. Me dio vergüenza. Lucha en el barro. ¿Lo hicieron? Terminó en el barro. ¿Hicieron eso? No, eso es lo que se imaginan todos. No, nada que ver. El barro no. Claro, pues en el barro no. Te cae ahí, se te endurece y no te lo saca más. Pero en tu casa tenés bowl, cenicero, todo lo hiciste vos. Platos. Fuentes. ¿Cómo? La cosa. ¿Hiciste toda tu vajilla? Ponele platos, cenicero, bowls. Mira, tengo un emprendimiento y en casa todo lo que sale mal está en casa. ¿Cómo es era lo que vendía? Arroba Valeria Acosta Cerámica. A ver, Valeria Acosta Cerámica. Vamos a buscar Valeria Acosta. Acá estamos metiéndonos en los Instagram de toda nuestra audiencia Valeria que quiere Acosta. Jugar con nosotros. Valeria Acosta. Valeria Acosta. Acosta, todo, sí. Acosta Cerámica. Mientras tanto, Vale, te pregunto. Carnaval de Gualeguaychú, desarrollo. ¿Cómo? ¿Le das bola al carnaval de Gualeguaychú? ¿Bailás? ¿Vas? ¿No te importa? Sí, bailé hace un par de años, ya hace muchos años, cuando era pendeja, sí. ¿En qué era? ¿No? ¿Conchero? Fuerte tu palabra. No, en esa época, bikinis, sí, mucha pluma y demás. Y es buena, Valeria. Después laburé unos años ahí, laburaba como artista y bueno, ya no. ¿Y con quién desfilabas? ¿Con Marí? Con Evangelina Carroso. Sí, Marí, pero después laburaba en papelitos, así que... Papelitos. Tremendo. Y qué orgullo. El día que Evangelina Carroso sacó el papel en la cumbre, ¿qué sentiste? ¿Orgullo? ¿Guau? Me parece que sí, no sé si llamarlo orgullo, sino envidia. Parece que estuvo bueno que se visibilice la lucha. Claro, bien, no a las papeleras. ¿En qué quedó al final? Vida. No. ¿Quién ganó, la vida o la papelera? La papelera. No. ¿Cómo? Hay una papelera ahí en la playa enfrente. Sí, la pusieron igual, pero cuando empezó la lucha se levantó una que estaban por poner también enfrente. Así sí. Que una se pudo con sacar, las uruguayas, la no en Argentina hay 300.000 papeleras, pero nos molestó. Los perros de Valeria están o están cazando un conejo o atacando un ladrón. ¿Saben qué pasa? Los escucho por YouTube. Y entre el delay y el perro. Un poquito más tarde, acá estamos como en el medio del campo. Vivo a las demás afuera. Cali. Bueno, escuchanos por el teléfono, así elegís un número del 1 al 10, ¿vale? Sí. ¿Cuál? El 5. El 5 es pasarela.
escrito. Andate Pasarela. No, pero no es un apellido, sino que es La Pasarela. Sí. ¿Por dónde pasa? Qué lindo. Bueno, no te quiero dar ayuda con las palabras que tenés para elegir. Tenés unas cuantas palabras. No digas la E, por favor. Tu palabra es pasarela. Tiempo. Sí, modelo, ropa, dijo, tacos, cuerpo. Arrancaste con E. Sí. Dijo E. Sí. Dijo escenario. Otra E. Dijo E. Está re la cuarta E. Y escucha con E, así que no sabe que... Dijiste... Ay, no escucho. Dijiste E antes de empezar a hablar, vas vale. Sacrificar un perro. Ay, qué boluda. Ay, ni se dio cuenta. Igual te queremos, ¿eh? A vos y a tus perros. Sansón y Tyson. ¿Cómo se llaman los perros? Se llama López y Potter. Y planes. López y Potter. ¿Eh? Mira. Mira. Bueno. Y quedó ahí. Un beso grande, ¿vale? Bueno, un abrazo. Porque beso a todos. Hay uno más. No quiero cerrar con nada, Vale, quiero no. Alguien más. Sí, ¿alguien sí. Más? Se olvidó de las Nekiga, lo sí. Tiraste, te gustaron. Los Giordano. ¿Cuánto oxígeno hace falta para bailar en una pasarela? Hay que preguntarle a Roberto. A Roberto, hay que exactamente. Preguntarle a Roberto. ¿Quién? Roberto. El próximo TP, este miércoles, Emir se investiga no, nombralo, dónde está Roberto. Sí. Nombralo dos veces más y la producción ¿dónde tiene estará que Roberto ¿cómo Giordano? ¿Cómo está de papel? Giordano, ocúpate de mí. Roberto Giordano. Claro. No sé dónde está Roberto. No lo dejó entrar a Nelson de la Rosa. Lo discriminó. Pero para, ¿vos estás preguntando por Roberto Giordano? Sí, Roberto sí. Giordano. Pero. Mira cómo Roberto le tiramos Giordano. La producción. Pero te lo llega el momento, nos matamos. Aparte, termina en 10 minutos. Te estamos liquidando. Uno más al aire para jugar, González Conti. Buenas tardes. Hola. Hola, Matata. ¿Quién es? Gilda. Gilda, más viva que nunca. En general te contestan, cuando decís, ¿cómo te llamas Gilda? No me arrepiento de este fuiste amor vida, o alguna otra frase. ¿O cuál frase yo te tiran soy primero? Gilda suele venir acompañado, en general. Sí. ¿Y tu canción favorita del artista antes conocido como Gilda y Miriam Noches Bianchi? Noches vacías, sin lugar a duda. ¿Cuál dudo, ¿Cuántos años tenés? 34, Clemente. Mira, no, podía haber sido que te bautizaran como ella, pero no, nada no, que ver. No, de hecho un día bajamos en 11 del tren con mi vieja y empezamos a ver gente con pinchas que decían Gilda, mi nombre que habíamos escuchado 3 veces, y fue un flash. Y bueno, ahí conocimos a los fans de Gilda. Qué lindo. Los fans de Gilda. Tu nombre no pasa inadvertido. ¿Te gusta tu nombre? Me encanta, ahora me gusta, de chica me daba vergüenza, pero ahora me gusta mucho. Es posible, pero está bueno, te amigaste, tenés un nombre apellido, único. ¿Cómo es, Lucex? No. Mi apellido es Arceta, y el de mi mamá, que no lo tengo en el DNI, es Ortelli. Así para. Que soy Gilda Arceta Ortelli. Arteta Ortelli, impresionante, lo ver, mejor no de lo la vida. Creer. ¿Arteta o Arceta? Arceta, así, como Guarán, el técnico del Arce. Claro, como el de... ¿Te puedo creer? Bueno, el Everton. Arteta Ortelli. Arteta Ortelli. Mirá vos, sí. ¿Vos qué sos más, del Arteta o del Ortelli? Arteta. No, creo el Ortelli que también. Ortelli, el Ortelli. Son a mí me gusta más el Ortelli. Bueno, ese corte. Cada uno, viste, elige lo que quiere. Metimos 3 notas buenas hoy, tenemos derecho a esta pelotuda. No, un poquito. Podés cambiar vale. También. Sí. ¿Tenés segundo nombre, Gilda Arteta Ortelli? Arteta no, no, Clemen, sería un montón. Es claro. Demasiado. ¿Y trabajás, Gild? Sí, trabajo. Soy actriz. Y soy instructora de fitness. Soy, aunque, de chismes. Aunque sea fitness. Muy bueno. Qué gran maridaje. Instructora de fitness y actriz. ¿Y actuaste en alguna obra, en alguna obra off, en la tele, en un comercial? Ya sé quién es Gilda. ¿Dónde te vimos? A mí usa mucha bambula. Sí, Gilda. Clemente, claro, vos sí sabes quién soy. Llamó a Sexy People. No, ¿estamos en riesgo? Trabajó en una obra de teatro. ¿Que vos trabajaste? No. Me vuelvo loco. Clemen hizo una ¿no obra sabías de que se llamaba Arteta Ortelli? Vos que sos fan del Ortelli. Vamos a abrir los expedientes secretos de Clemente y vamos a hablar de la obra de teatro que hizo. ¿Alguna vez vamos a hablar? No tengo y vamos ningún a hablar problema. De que yo lo fui a ver. Mirá cómo claro se cortó sí. Ese filo, no, ¿eh? Un amigo mío, un gran terapeuta, que se llama Sebastián Girona, hizo una obra de teatro que incluía un montón de reflexiones serias, pero también había una pareja de actores dramatizando las situaciones de la pareja. Me gusta. Gilda Arteta Ortelli era la actriz. Mirá vos, esto Gilda. Es lo que acabo de recordar. No lo puedo creer. Sí. Mira qué importante. Cual. Increíble. Clemen, no, ahora para mí eso es un tubo pata, ¿viste? O sea, no me había dado cuenta que estoy una pata. No me di cuenta, no entendí nada, pero... ¿Qué es eso? Se cortó un poquito Gilda ahí, ¿eh? No,
No, que digo que ya te tengo asociado a esta nueva casa, que no me di cuenta. Claro, no me acordaba en la casa pasado, anterior. No. Siempre me despego de lo anterior, ¿eh? Por eso no me hice más Clemente de Secuceta. ¿Y dónde más te podemos ver, Gilda? ¿Un trabajo tuyo o algo así? ¿Una peli? Bueno, programa. Mati, trabajo ahora haciendo una obra que se llama Diversas Historias Diversas, que es una obra sobre diversidad, diversidad para niñas, niños y niñas. Claro. Que me llena de orgullo y de amor, la verdad. Qué bueno, ¿dónde la haces? Y por ahora va por Zoom, va como se puede, pero bueno, sí, las redes sociales están ahí creciendo de a poquito. Qué lindo. Bueno, divina. Qué bueno que es de diversidad, ¿no? Porque te imaginas que era otra cosa, nada que ver. No, no, pero se me dio, se veía venir, pero está muy bien, Gilda. Gilda, ¿y qué opinas de los que se llaman Gildo? Me parece que debe ser un bajón. Gilda, como para nombre de mujer, me encanta, pero para varón me suena un poco a nombre de tortuga. De tortuga. La tortuga Gilda. La tortuga Gilda, sí. Sí. Tortugo Gilda. Para mí Gilda, ¿sabes qué? En una fiesta sale a bailar primero y la rompe todo. De una, de una. Olvídate, Juan, olvídate. Gran bailarina. Gran bailarina. Gran bailarina. ¿Con quién hiciste? Baila, baila como si no la estuvieran mirando. Claro. Como dice el final de muchos mails. ¿Con quién hiciste teatro? ¿Con quién entrenaste? Mirá cómo te uso palabra actoral. ¿Con quién entrenaste, Gilda? Y Clemente, crecí en Catalina Sur, en el grupo de teatro en La Boca, en el Fulgor. Barrial. Y fuiste con la familia de circo y después con Raúl Serrano. Todos fan, era... familia de circo. Todos fan del Palo Santo. Sí. Emil se va a hacer la pregunta picante, como nos tiene acostumbrados, ¿no? Su rigor periodístico. Emil, no sé si se anima, porque la que me había pasado antes era fuerte. No, ¿dijiste familia de circo? Dije, sí. Me vuelvo loco. Exacto, ¿viste? Pasó como... Por favor, sí, sí. No. ¿Qué, lo capturaste? Exactamente, ¿qué significa? O sea, tu padre tenía un elefante. Tu era el hombre bala. Todo era iba a ser barbuda. La mujer barbuda, claro. Claro. Tenías, vivías con enanos. Ojalá, había ojalá. Animales no, en no, el circo. La ojalá, de ojalá. Circo fue una metáfora. Igual hicimos circo en el circo criollo porque mami, pobre hippie, me ha llevado a tomar clase de circo con los hermanos Videla. Felicitaciones por el llano. Circo de los hermanos Jorge Videla. Rafael y el circo de los hermanos Videla. Jorge y Rafael. Es de Capuzotto. Circo de los hermanos Videla. Favorito para que haga maravilla con eso. A partir del 83 decae el circo de los hermanos Videla. Un desastre. Hay una imagen muy, muy fuerte bajando el póster de los hermanos Videla. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Cómo hay que reprimir ahora? No, no los chistes, tremendo, ¿cómo? Tremendo. No, sí. Justo no sé reprimir. Bueno, querida Gilda, vas a tener que elegir un número del 1 al 10. ¿Cuál elegís? 9. El 9 es patrullero. Mira, justo para todo encadenado. Gilda elige la palabra patrullero. No digas, Gilda, ponete el detector de E. ¿Tu palabra es patrullero? Tiempo. Tía. ¿Eh? Barrote. Fianza. Celda. Oficial. Comisario. No entendí. Fianza, dijo fianza. Garrote, fianza, celda. Comisario. Oficial comisario. Oficial comisario. Y el primero fue policía. 7 respuestas correctas, entonces. ¡Y es Gilda! Y la ganadora. Y es la empatadora. ¡Es la ganadora! ¡Vamos, Gilda! Hay 2-7. ¡Es la ganadora, Matías! ¡Vamos, Gilda! Gilda, ¿dónde vive? En Floresta. ¿Dónde? En Floresta. En Floresta. Y queda más cerca que La Plata, que era... Que era el otro, así que me parece que va a ganar. Decís eso no. Tirás un manto de duda. De discriminación. No. Yo porque creo que... este es Arteta Ortelli, lo conoce a Clemente. Claro, Juan y Gilda son los dos máximos puntajes de la jornada. Así que veremos cómo repartimos el helado de un Ultra Ball. Qué lindo, ¿eh? Exactamente. Sí, ¿hay dengue acá? No, bueno. Gilda, te queremos, los 4. Beso grande. Beso, Gilda. Gracias por la compañía, muchas gracias. Gracias, gracias a vos. 16:50 minutos, no quedaba más tiempo. Así que, por favor, ¿qué programa? ¿Qué programa? No, cómo voy a estar bien. ¿No viste todo lo que pasó hoy? Por favor, hace la tanda. Nos ves, nos escuchás, interactuás. Twitch. Urbana Play. Una nueva experiencia. Escuchas Urbana Play. Sonó en Perros de la Calle. Además, oyentes, hola, ¿quién habla? Hola. ¿Tu nombre? Marcela. Hola, Marcela, soy Lizzy. Hola, Lizzy, ¿cómo estás? Yo quería hablar con Costi. Ah, Costi no trabaja. Pará, nunca le hicieron eso. ¡Es tremendo!
Me equivoqué de radio, perdón. No. Hablale de vuelta a Marcela. Hola, Marce. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Esa es Vero, nene. Es Verónica Lozano. Hola, chicos. Sí. Hola, Evelyn. Hola a todos. Hola, Vero. La única que puede hacer sufrir a Lizzie. No, me dice, te echó Verónica porque... No, te voy a dejar mentir. ¡Pará! Es un complot, porque estos son algo muy machistas. Trabajaron siempre 20 años con este hombre. Y ahora lo estoy padeciendo. Perros de la calle. Lunes a viernes. 9 a 13. Andy Kuznetsov, Lizzie Tagliani, Evelyn Boto y Harry Salvarrey están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal-postpago. Estás en Urbana Play 104.3. ¿Querés hacer crecer tu negocio? Proba con un lector de tarjetas Point de Mercado Pago. Porque no pagás costo de alquiler, aceptás todas las tarjetas y podés cobrar tu plata al instante en tu cuenta Mercado Pago para usarla cuando quieras. No lo pienses más. Elegí el mejor Point para tu negocio y hacé que tus ventas crezcan. De ahora en adelante, Mercado Pago. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Más información en www.mercadopago.com. Sea cual sea el plato, hacerlo con tu microondas es cocinar con todas las letras. A-T-E-M-A-A. Badejo, bife, cazuela, tips, empanadas, franguiso de abuela, huevos y snack que flota, jugoso, vitel, kilos de torta, las vilas, napo, gnocchi, somelet, papas, quiche, risotto, salmón, tartas, un pollo, volcán, wok, chorizo, yamaní, zarpado, zucchini. Cocinar. Microondas Atma. La ciudad tiene un nuevo sonido. Estás escuchando tu nueva radio. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. De 13 a 17. Todo pasa. Todo pasa. 104.3. Por Urbana Play. Auspicia el clima. Air Europa. Sí, me meto en el clima, perdón, pero estaba viendo alguna otra noticia. 21 grados y medio la temperatura. Está pronosticada una lluvia, una tormenta para esta noche y para la madrugada. Así que de esta noche a la madrugada va a seguir lluvioso. El miércoles va a estar mayormente nublado. Mínima de 10. Ya bajó, se pone un poquito más fresca la mañana. Máxima de 19. Ya 10 y 9 grados empieza a ser las mínimas, así que noches y mañanas bien frescas. Nublado mañana y el resto de la semana con solcito. La temperatura actual 21 grados y medio. Sí, hasta acá. Air Europa. Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Desde $669. Nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios y siempre los mejores precios con la